entra por mi ventana el señor sol. Doy gracias a Dios por otro día más. Que salga el sol, que está haciendo mucho frío en La Paz, 0 grados centígrados. ¡Uy! ¡Que tenga una linda semana! Hoy es martes y así comenzamos el programa. Buenos días a todo el país desde Santa Cruz, con las temperaturas que ya subieron un poco. Estamos amaneciendo con 22 grados centígrados y le mandamos un abrazo y un beso a todo el país. Hola, hola, desde el corazón de Bolivia, Cochabamba, 6 grados centígrados, a levantarse con ganas, con energía. Comienza la revista El Día, así amanece Bolivia. Y esta es nuestra cuenta regresiva. No me pidas que... Vania, muy buenos días también a todo el país. Iniciamos con el desarrollo de toda la información contándoles las investigaciones, cómo avanzan del caso Pedro Montenegro. Ayer la justicia determinó justamente la detención preventiva respectiva para un efectivo policial en el grado de mayor. Estamos hablando del mayor Saldaña, quien habría mantenido supuestamente escondido a Pedro Montenegro en complicidad aparente también del capitán Quiroga, a quien se determinó justamente la detención domiciliaria. Existen más personas que estarían involucradas con este narcotraficante y se está investigando. Contaremos sobre el desarrollo de la investigación más adelante. Hola Edmundo, ¿cómo estás? Saludamos a todo el país y atención, porque a raíz de la cantidad de accidentes de tránsito que se ha registrado en el país, ya desde hace mucho tiempo se venía hablando de un plan, una estrategia para disminuir los mismos. Es por ello que se ha presentado el Plan de Seguridad Vial, que prevé fortalecer el trabajo que se desarrolla para la disminución de accidentes de tránsito. También se analiza el tema del SOAT durante una evaluación económica sobre su cobertura. Recordemos que en enero de este año ya el ministro de Gobierno habló de un anteproyecto de ley de seguridad vial que contempla precisamente este plan de seguridad. Hoy todos los detalles en Al Día. Y por supuesto que hoy seguiremos hablando de los deportes, muchas más repercusiones sobre el fallecimiento del árbitro Víctor Hurtado. Tendremos invitados especiales minutos más adelante. La urgencia de contar con un desfibrilador en cada uno de los escenarios deportivos del país, contar con los insumos básicos para los primeros auxilios inmediatos para cualquier personaje que esté involucrado dentro de un partido de alta exigencia, como es un partido de fútbol. Todos los detalles y otras historias más involucradas en lo que ha ocurrido el fin de semana, más adelante en la revista El Día. Saludamos a nuestras unidades móviles en La Paz. John Guzmán, buenos días, y estamos rumbo a un operativo que se va a realizar. ¿En qué va a consistir? Por favor, tú danos los detalles. De madrugada han comenzado el trabajo de operativos acá en la sede del gobierno. Estamos en el sector de la garita, donde habitualmente se vende carne de pollo, carne de cerdo, y bueno, hay instituciones que han decidido realizar el control para ver cómo está el precio, la calidad y mucho más. Los consumidores tienen que tener la mejor calidad en torno a este tipo de productos que llega hasta los hogares de la ciudad de La Paz, pero que ahora serán los que verifiquen si están en estas condiciones para la venta. Buenos días nuevamente a todo el país. Muy bien, buenos días, John, y todos estamos atentos a este operativo. Fue de película. Ayer se dio una persecución en Cochabamba. Hoy vamos a ampliar el tema, ¿verdad, Martín? Buenos días, ¿cómo estás? Sí, Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. Y además se registró en video, no solamente el hecho de que redujeron a este presunto delincuente, sino que hubieron disparos de por medio. Y vamos a estar ampliando con varios detalles hoy sobre cómo quedó el vehículo, o también sobre cuál es la situación de esta persona y principalmente en qué casos está implicado. Muy bien. Bueno, en Santa Cruz, las plataformas ciudadanas anuncian movilizaciones exigiendo el respeto del 21 de febrero. Gabriel, con todos los detalles, adelante.
Así, Edmundo, muy buenos días. A continuación, las plataformas y activistas estarán en puertas del Tribunal Electoral haciendo recuerdo, por supuesto, el respeto al 21F y estarán haciendo una parodia en cuestión de Luis Almagro, que recientemente estuvo apoyando la reelección del presidente Evo Morales. En breve, Edmundo, esta información. Perfecto, Gabriel Terrazas. Estamos atentos a lo que suceda a puertas del Tribunal Electoral Departamental. Vamos a continuar desarrollando las noticias y con el adelanto que tuvimos hasta hace unos instantes. Vania nos explicaba lo que sucedió a través de las autoridades policiales que han presentado un plan de seguridad vial. Lo que se pretende es reducir los hechos de tránsito en el país. El plan de seguridad vial que tiene vigencia desde la gestión 2014 ha permitido obtener buenos resultados en cuanto a la reducción de hechos de tránsito, disminuyendo también la cantidad de víctimas fatales y heridos a consecuencia de esos sucesos. Todo ello debido a los controles que se implementaron en fechas y lugares estratégicos del país, permitiendo también sacar a Bolivia del segundo lugar en la región en cifras a causa de los accidentes viales. En la oportunidad se realizó la presentación del nuevo plan que prevé fortalecer ese trabajo con la participación de otros actores. Además, dentro de este plan se analiza la cobertura del SOAT, tomando en cuenta que en muchos casos no cubre el total del daño que sufren las víctimas. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un estudio económico del costo que tiene cada hecho para cada familia, para cada persona. Para una persona que fallece, ¿qué pasa con su familia? Para una persona que queda discapacitada, ¿cuánto le cuesta a la familia y cuánto le cuesta al Estado? Y hay que ver también el tema social y hasta sentimental. Por otro lado, se trabaja en una nueva ley de seguridad vial que reemplace al Código de Tránsito, para la cual se viene trabajando en un proyecto en el que participa la policía boliviana, los gobiernos municipales. Este establece varios puntos, reforzando sobre todo las medidas de precaución. El uso de los cinturones de manera obligatoria, el uso de dispositivos de seguridad para niños, la prohibición absoluta del uso de celulares cuando se conduce. También tomar en cuenta las velocidades de los conductores. Estamos rebajando las velocidades que son muy poco conocidas muchas veces por los conductores, que es algo que hay que repensar. Hasta el siguiente mes espera concretar dicho proyecto de ley para que ingrese a la Asamblea Legislativa, donde será analizado. Es importante mencionar que la principal causa de los accidentes de tránsito acontecidos en los países de la comunidad andina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, es la imprudencia ocasionada por el conductor y el exceso de velocidad, según un boletín de prensa de ese organismo. Vamos a hablar ahora sobre un caso que se dio a conocer ayer. Un periodista de un medio escrito, Guider Arancibia, denunció haber sido amedrentado vía telefónica por el ministro de Gobierno. Esta situación llamó la atención y generó diversas opiniones, tanto en autoridades de oposición como de oficialismo. Veamos. Acompañado de varios sectores que aglutina la prensa cruceña, así de esta manera el periodista Guider Arancibia denunciaba las amenazas por parte del ministro de Gobierno, Carlos Romero, en el caso del narcotraficante Pedro Montenegro. Esta publicación tiene sustento en un acta de audiencia que fue público, que forma parte del expediente del caso Montenegro. El señor dice de que el ministro dijo que era decisión política que yo me quede en la FCC durante varias gestiones. Y otras, su testimonio es amplio, ¿no? A esta denuncia, autoridades de la oposición salieron a la palestra y condenaron la denuncia del comunicador y anunciaron una denuncia internacional. Y frente a eso, ¿qué hacen? Vienen con la actitud absolutamente desesperada, histérica, a tratar de amedrentar y agredir a un periodista que hoy está cumpliendo con su labor. Nosotros no solamente queremos manifestar nuestra profunda solidaridad con el señor Arancibia, sino que por supuesto queremos manifestar nuestra profunda indignación. No podemos tolerar ni podemos permitir de que se susciten esta clase de hechos. Creo que es absolutamente condenable la actitud del ministro Carlos Romero, que ha amenazado a un periodista, además por difundir la verdad, por difundir los hechos que se estaban justamente ventilando en los estrados judiciales. Mientras que para el diputado y el dirigente del MAS en Santa Cruz, indicaron que la autoridad nacional en ningún momento amenazó al periodista. No está en nuestra línea, no somos de la cultura del amedrentamiento, menos aún del insulto y menos aún de las amenazas. Consiguientemente he escuchado el audio detenidamente para verificar en situ, sí, era evidente aquello, y no hay tal amenaza. Debería hacerlo, ¿no?, la vía correspondiente, está el Ministerio Público, está Defensoría del Pueblo. Yo creo que esa es la forma por conducto regular que el señor periodista tiene que hacerlo, ¿no? Al fin y al cabo,
la libertad de expresión de los periodistas, nosotros somos muy respetuosos. La Federación de la Prensa de nuestra ciudad saldrá a las calles a protestar en apoyo al periodista. Nosotros lo que hemos pedido como Federación Sindical es que se dé las garantías constitucionales para nuestro colega. Hoy puede ser a nuestro colega Guider, como otros colegas periodistas que están en la calle y que hacen una investigación de periodismo independiente. Eso es lo que nosotros pedimos, que se aplique el artículo 107, el derecho al trabajo también. En las próximas horas, la dirigencia de la Confederación Nacional de la Prensa estaría llegando a nuestra ciudad para reunirse con el comunicador para brindarle el total apoyo. Cambiamos de tema ahora y vamos a hablar del caso Pedro Montenegro, porque un juez en las últimas horas determinó la detención preventiva para el mayor Saldaña y la detención domiciliaria también para el capitán Quiroga. Estos dos ex policías habrían encubierto de alguna manera a Pedro Montenegro. La jueza Ana Gloria Rojas determinó detención preventiva para el mayor Miguel José Saldaña y detención domiciliaria para el capitán Carlos Alberto Quiroga por los presuntos delitos de encubrimiento, asociación delictuosa y confabulación. Ellos eran funcionarios, son funcionarios, bueno, policiales, ellos trabajarían en la PLCC y estarían anexados en la asociación delictuosa. En las investigaciones se pudo evidenciar que ambos policías fueron quienes realizaron y organizaron actos preparativos para la fuga y mantener escondido a Pedro Montenegro. Hay los indicios son el flujo de llamadas y los mensajes que ambos enviaban, ¿eh? ¿Qué va a pedir a partir de ahora al Ministerio Público? ¿Qué acciones va a tomar? El Ministerio Público ha realizado la apelación correspondiente a la determinación de la jueza. Y atención todos en casa, hace un momento lo anunciábamos, comienzan los operativos de control de peso y precio justo. John Guzmán. Así es, hay varias instituciones que han decidido iniciar este control en tema de precio, peso justo, calidad. Eso está el Ministerio de Desarrollo Productivo, está también el Viceministerio de Defensa del Consumidor. Vamos a precisamente hablar con uno de ellos sobre este trabajo que ha iniciado muy tempranito. Buenos días, ustedes pertenecen al Ministerio de Desarrollo Productivo. ¿Qué se está haciendo? Explíquenos acá. Lo que estamos haciendo es una verificación del precio y peso justo. ¿Ya? Justamente estamos ahorita con el Instituto de Meteorología para poder hacer la verificación de las balanzas y ver si es que se está dando el peso justo a los consumidores. Adicionalmente a eso estamos verificando de que esté identificado el precio del kilo de la carne de pollo. Lo que no está, ¿no? Lo que no está, y eso también nos llama la atención. Hemos encontrado, ya hemos visto varias tiendas donde no se tiene la identificación adecuada del precio, y en algunos casos el precio está como escondido. Como si ustedes pueden observar alrededor, no hay en ninguna parte donde se identifique en esta tienda el precio. Ahora, la denuncia data de que de parte del minorista, intermediarios, el precio va subiendo paulatinamente y el sí. Precio directamente al consumidor llega definitivamente elevado. Claro, lo que nosotros también hemos seguido haciendo es una verificación con las principales industrias avícolas para ver a qué precio se estaba expendiendo al mayorista y cuál más o menos vendría a ser el rango de precios para el minorista, ¿sí? Ya ahí hemos encontrado una desviación del precio. Entonces, por esa misma razón hemos empezado a realizar estos operativos. ¿Cuánta sería la diferencia, por ejemplo, en precio? La diferencia estaba aproximadamente entre unos 2 bolivianos el kilo, ¿sí? Pero, como le digo, hemos empezado a hacer las verificaciones y nuevamente nos llama la atención que en estos locales no esté identificado el precio. Bueno, ahora se están haciendo también el peso de las balanzas. ¿Hay diferencia, no hay diferencia? La gente de Inmetro está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos verificando con nuestros pesos patrón. Podemos ver que en 400 kilogramos hay una desviación de 3 kilogramos con 100 gramos. Quiere decir que la que usa esta balanza se está beneficiando porque está ganando el precio de desviación que tiene. Este error igual se veía hace unos momentos cuando poníamos una pesa de 20 kilogramos, había una desviación de 100 gramos. Es decir, que por cada 20 kilogramos la empresa se beneficiaba con 100 gramos de más, lo cual perjudicaba al usuario final, al comprador final. Es la recomendación de todos los que vayan a comprar aquí en los pollos, otro tipo de carne. Verifique que la balanza cuente con el sticker de verificación de Inmetro, el cual garantiza que el instrumento de pesaje da el peso justo y garantiza una transparencia en la transacción comercial. Muy bien, ahora vamos John, a hablar por favor, con la caserita, tenemos una consulta a ver lo que rápidamente nos dice y nos explica en torno a la venta de este tipo de pollos. Por favor, la siguiente consulta brevemente. ¿Este tipo de operativo se va a realizar a nivel nacional? La gente quiere saber eso.
Bueno, a ver, vamos a preguntarle a la gente del Ministerio de Desarrollo Productivo. ¿Los operativos es a nivel nacional o solamente en la ciudad de La Paz? Es a nivel nacional, estamos coordinando, como le digo, con otras instituciones más para poder realizarlo a nivel nacional y lo estamos realizando. Muy bien. La pregunta era, Vania, para las caseritas, ¿por qué no tienen el precio exhibido por acá para que la gente se pueda enterar? Desde Santa Cruz el precio está muy caro para nosotros. Pero no tienen el monto para exhibir y decir este es el precio del kilo, ¿por qué no? No nos pidieron ni de la vida. Es una obligación. Sí. Muy bien, John. Bueno, ustedes pueden observar, ya para terminar, Vania, se dice que tiene unas ofertas de alitas, pechos, filetes, pero ninguno tiene precio. Y eso es lo que observan las autoridades, que debería de estar exhibido para que la gente sepa precisamente que cuánto cuesta el kilo de pollo, cuánto está la variedad de filetes, chuletas y mucho más. Así es, querido John, la gente también se pregunta eso. Muchas gracias por esta información. Y como le hemos estado mostrando, reflejando todo este trabajo que se está desarrollando a nivel nacional, controlan el precio y el precio justo. Pero ahora vamos a cambiar de información y vamos a hablar acerca de la polémica que está generando las declaraciones de un periodista quien habría señalado precisamente que el ministro Carlos Romero lo estaría amedrentando. Usted lo está viendo en imágenes. Carlos Mesa, candidato a la presidencia de País por Comunidad Ciudadana, a través de su cuenta Twitter, ha repudiado lo que consideró amenazas del ministro Carlos Romero a periodistas del periódico El Deber que están investigando el caso Montenegro. El tuit de Carlos Mesa a la letra indica: repudio la actitud de Carlos Romero que amenaza periodistas y medios que investigan las relaciones entre la policía, el poder político y el narcotráfico. Su comportamiento es propio de autoritarismo y atenta contra la libertad de prensa y el derecho a la información. Periodistas del periódico El Deber denunciaron al ministro Carlos Romero de tratar de amedrentarlos. Para el viceministro José Luis Quiroga, la actitud de los periodistas respondería a una suerte de temor, toda vez que existirían fotografías de periodistas de dicho periódico con el narcotraficante Pedro Montenegro. No, solamente existen fotografías de algunos periodistas del Deber. Entonces ellos mismos lo hubiesen incluso visitado al ministro. No sé, quiero entender que la suerte de persecución que ellos hablan es en su nerviosismo ante esas publicaciones. Asimismo, la autoridad de gobierno indicó que es tuición del Ministerio Público investigar a las personas que puedan tener algún nexo o hayan tenido relación alguna con el que fue el narcotraficante más buscado de Bolivia. La investigación en el ámbito preliminar, desde todo momento, pues ha sido ya entregado, están en plenas pericias. Si existen personas que deben declarar, van a ser convocadas a través de los fiscales. Para legisladores del oficialismo, la actitud del ministro de gobierno no es un acto de amedrentamiento hacia los trabajadores de la prensa, ni mucho menos. Nosotros descartamos absolutamente, ¿no?, que existiera algún amedrentamiento a algún medio de comunicación. Eso no está en nuestro actual. En este sentido, desde el Viceministerio de Seguridad Ciudadana se anunció que se hará público un pronunciamiento respecto al tema. Sí, hay que indicar que ese tema ya lo hemos hecho como ministerio, vamos a sacar una publicación que especialmente aclare nuestro punto de vista sobre ese tema. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora y vamos a hablar de algo que no se ve todos los días, porque dentro del penal de Palma solo un policía decidió contraer nupcias con una reclusa que es acusada de asesinato. Por haber hecho esto y dentro del penal, el policía fue separado de la institución Verde Olivo. Del uniformado de policía que tomó la decisión de contraer nupcias con una reclusa sentenciada a 30 años sin derecho a indulto por el delito de asesinato es motivo de análisis de profesionales en psicología, quienes aseguran que esta conducta fue influenciada por los roles en la sociedad, tanto del servidor público como de la privada de libertad. Un rol de protección, de brindar apoyo hacia ella, y ella debe estar buscando eso, ¿no? Pero eso no lo libera del sentimiento de enamoramiento que se puede dar, es muy normal entre los seres humanos. Dicen que el amor rompe barreras, solamente él puede identificar si el sentimiento que siente a corta, a mediano, a largo plazo y qué tan inmiscuido está en este tema, en el vínculo afectivo con esta persona. Evidentemente es muy fuerte. Presumen que el sentimiento de amor jugó un papel fundamental al momento de tomar esta decisión, debido a que puso en riesgo su carrera policial, como también la de sus camaradas. Establece la norma que el tener
relaciones con personas con antecedentes representa una falta grave. Es una interna privada de libertad sentenciada a 30 años de prisión sin derecho a indulto. Actualmente el teniente de policía que contrajo matrimonio por lo civil en Palma Sola está a disposición del Comando Departamental de la Policía, quienes también aperturaron un proceso disciplinario. Bueno, cambiamos de tema ahora y vamos a hablar sobre el trabajo que realizó la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en San Matías, logrando detener al presunto asesino del joven José Luis Velarde. El pasado 25 de febrero del presente año, José Luis Velarde Charupá fue secuestrado y asesinado en la localidad de Ascensión de la Frontera, a lo cual llegaron los comunarios y la FELCC de San Matías empezó con las investigaciones hasta esclarecer el hecho de sangre. De acuerdo a la investigación establecida y la información proporcionada por la gente del lugar, ya es que estos se dedicarían al trabajo ya de tráfico de sustancias controladas, ¿no? Donde un negocio que ellos habrían tenido, el señor Velarde ya tendría una deuda con estos otros señores. Sobre este caso, la familia de la víctima agradeció a los investigadores de la FELCC y pidió la pena máxima para el presunto asesino. Que no sé por qué le hayan matado a mi cuñado, y ahora gracias a Dios ya lo agarraron hace 3 meses ya que estaba siendo buscado, y hay un prófugo más que está siendo buscado. Y ya ahora su madre está aquí y está pidiendo justicia, porque queremos justicia para él, porque lo han matado una pena feo, ha sido asesinado con proyectil de bala. El presunto autor del asesinato, José Kevin Salvatierra, se abstuvo a declarar ante el interrogatorio del Ministerio Público, el cual será presentado a una audiencia cautelar en las próximas horas. Tenemos información especial porque queremos hablar y hacer un análisis más bien de que en nuestro país existen cientos de organizaciones y también cultos religiosos que son todos reconocidos por el Estado. Hacemos un análisis a través de nuestros reportajes. Reportajes al día. Los tres sacramentos que llamamos la iglesia de iniciación son el bautizo, la primera comunión y la confirmación. Nosotros como cristianos, como pastor evangélico, claramente en Génesis nos habla que creó Dios al hombre y a la mujer. Pachamamas, tierras virgenas. Son algunos argumentos por la variedad de religiones que tenemos en nuestro país. Pero antes de iniciar con este reportaje al día, nos vamos al año 2009, cuando se declara que Bolivia es un Estado laico. Claramente el artículo 4 de la Constitución Política del Estado lo señala. El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. ¿Pero qué es un Estado laico? Es un país o nación independiente de cualquier organización o confesión religiosa, en el cual las autoridades políticas no se adhieren públicamente a ninguna religión determinada ni las creencias religiosas influyen sobre la política nacional. Es decir, el Estado es neutral en materia de religión, por lo que no ejerce apoyo ni oposición explícita o implícita a ninguna organización o confesión religiosa. Todos los creyentes son tratados por igual. ¡Chico suelo! Porque el mayor de los amigos, el que nunca me deja, se llama Jesús. Católicos, cristianos, evangelistas, metodistas, adventistas, mormones, testigos de Jehová y muchas otras religiones forman parte de nuestra querida Bolivia. O sea, nosotros no creemos en la Virgen María, no en la estatua, no creemos en los ídolos, en las imágenes, pero después creemos en Cristo y creemos en Jesús. En Bolivia existen 280 organizaciones religiosas no católicas y más de 200 grupos católicos. De toda la población boliviana, alrededor del 71% son católicos, el 14% cristianos, 7% evangélicos, 1% mormones, 1% testigos de Jehová, y además existe un 5% sin religión. Como lo vio a la fecha, la Iglesia Católica tiene más creyentes. Los sacramentos son importantes para toda nuestra vida porque nos lleva a la salvación. Todo sacramento que celebramos, la Eucaristía, el matrimonio, la orden sacerdotal, ungir a un enfermo, es para nuestra salvación. Sin embargo, en los últimos años incrementó el número de cristianos y evangélicos. El pastor Luis Aruquipa, fundador del Consejo Nacional Cristiano, nos cuenta el porqué. Evidentemente no, la gente está buscando ya una salida espiritual. Ya estamos cansados de las promesas de los políticos. La mayoría de los seres humanos creemos en uno o varios seres supremos.
cada religión cuenta con sus tradiciones, ritos o rituales, además de elementos que las hacen únicas. O la gente que tiene hijos tiene que acercarse a la iglesia para poder bautizar, recibir este sacramento de iniciación con el bautizo, que nos da tres efectos principales, que es el perdón de los pecados, recuperamos la filiación de Dios y somos parte de esta gran familia que es la iglesia. La única diferencia que creo que nos mueve en este momento es que ellos creen en imágenes y nosotros no creemos en imágenes, ¿no? Respetamos la creencia de la conferencia episcopal, respetamos a la iglesia católica, no compartimos doctrinas evidentemente, y no es que al no compartir doctrinas nosotros no congeniemos. Si bien Bolivia es un estado laico, no lo es completamente en la práctica debido a que algunos gobiernos departamentales emiten auto de buen gobierno ante celebraciones religiosas. En la historia de nuestro país también hubo un pequeño grupo de judíos y más de 5.500 personas miembros de la fe Bahá'í, como también organizaciones islámicas como el Centro Islámico Boliviano en Santa Cruz, Sucre y Cochabamba. Actualmente en nuestro país hay más población católica, sin embargo varios de sus creyentes siguen realizando algunas tradiciones y costumbres de sus antepasados. Chaya, el vino, alcohol, todo. En nuestra diversidad cultural también están los credos y ceremonias indígenas que son ejercidas por el quechua, guaraní, chiquitano, aymara y otros grupos nativos. Varios grupos indígenas aún persisten con algunas creencias supersticiosas. Algunas de las creencias tradicionales incluyen, por ejemplo, alequeco, la pachamama. ¿Usted cómo ha aprendido a leer la suerte? ¿La han enseñado a sus papás o cómo? La coca y maipés, y también oráculo. No importa la religión, se dice que la fe mueve montañas e incluso hace lo que la ciencia no puede explicar. Dentro de la hibridación cultural existen personas que son católicas y también creen en la Pachamama, como por ejemplo Elvira Aguayo, quien habría sido víctima del caricari, que es un ente que supuestamente extrae la grasa a las personas y las deja enfermas. Por ejemplo, ¿usted conoce el caricari? ¿Ya? ¿Conoce? Sí. Eso, te cortan la grasa y vas al hospital, peor, te aumentan y mueres, ¿no? Y también aquí hay remedio, puedes tomar y puedes sanarte. Y yo he tomado eso y me he sanado. A estas creencias se suman otros elementos como las denominadas mesas, que sirven para que a uno le vaya mejor. Es decir, algunos prefieren hacer estas costumbres que rezarle a un dios. El suyo de llama. ¿Qué más debe haber? Todo completo, pues, lo que lleva una mesa. ¿Qué es? Un tuzucoa, incienso, copal, todo así, diferentes maneras. Todas estas creencias y costumbres mencionadas son reconocidas por nuestro estado. Todas son respetadas y ninguna puede ser minimizada o discriminada. Los bolivianos tenemos la libertad de creer o ser parte de la religión que nos parezca mejor. Temperaturas en todo el país, para eso Gabriel Terrazas con Cristina Chirino del Senami. Gabriel, buen día. Sí, se anuncian descensos de temperatura a nivel nacional y por supuesto también en Santa Cruz. Pero antes, licenciada, muy buenos días. Por favor, denos los datos del tiempo a nivel nacional para que la gente ya tome previsiones. Muy buenos días, Gabriel. Buenos días a Bolivisión. Y bueno, el pronóstico a nivel nacional nos dice que está ingresando un frente frío hoy en horas de la tarde y noche, primero al Chaco boliviano. La madrugada y la mañana del día miércoles este frente frío estaría llegando a Santa Cruz. La misma tarde del día miércoles y la noche llegando al Beni para salir el día jueves por Pando. Vamos a tener cielos nubosos con lluvias probables, tormentas eléctricas, descensos bruscos de temperatura. El viento también va a volcar a dirección sur y hay la probabilidad de que en alturas mayores a 4.000 metros también se registren nevadas. Y para Santa Cruz esto está acompañado también de lluvias. Bueno, el pronóstico ya para Santa Cruz, el día de hoy estaríamos esperando cielos nubosos con lluvias, lloviznas, probables tormentas eléctricas en horas de la tarde y noche. El viento todavía se mantiene de dirección noroeste, para hoy estaríamos esperando una máxima de 27 grados, la temperatura mínima que se ha registrado ha sido de 21 y mañana tendremos ya un descenso brusco de temperaturas. La temperatura mínima que se espera estará alcanzando 13, 14 grados y la temperatura máxima 18 grados. El día jueves la tendremos
tendencia es la misma, cielos nubosos con lluvias y lloviznas por la mañana principalmente, una mínima pronosticada de 11, 12 grados y la máxima estará alcanzando 18, 19 grados. Las mañanas todavía se van a mantener frías durante el día viernes y el fin de semana. Van a oscilar entre 11 y 12 grados, pero son las temperaturas máximas las que van a ir ascendiendo paulatinamente a partir del día viernes hasta alcanzar nuevamente 28, 29 grados ya en la semana que viene. Bien, perfecto, ya lo sabe entonces, a sacar las chompas, las colchas ahí en casa, y si tiene la oportunidad también de lavar algunas que están todavía sucias, usted puede hacerlo en este momento porque el descenso de temperatura ya se acerca en Santa Cruz y por supuesto está acompañada de lluvias. Van a bajar las temperaturas en todo el país también, así que ya lo sabe, planifique, busque sus chompas, como dice Gabriel, y bueno, sepa que antes de salir va a estar fresquito. Gracias, seguimos con más en el día. Buenos días, mi gente hermosa. Hoy estamos arrancando de la mejor forma su día. Usted que se está despertando recién, escuche bien, vamos a estar hablando de un ícono del pop. ¿Sabe quién es? Ricky Martin. Entonces, tome nota. Vamos a estar hablando, vamos viendo las imágenes. Ricky Martin tuvo que dejar de comer carne y pescado por diagnóstico médico. Ahora es vegetariano. Ricky Martin afirma que una de las cosas más importantes para él es llevar una vida saludable a base de ejercicio y buena alimentación. Escuche bien, a través de un chequeo médico se le detectó colesterol alto a los 18 años, pero él lo ignoró por completo, hasta que en fechas recientes su doctor le dijo que tenía que modificar su alimentación para que no tuviera ningún problema más adelante. Ricky Martin se convirtió en vegetariano lentamente, empezó a eliminar las carnes rojas, luego el pollo, luego el pescado y finalmente toda su dieta era de verdura. Entonces ya sabe en casa, si usted tiene colesterol alto, es momento de que cambie usted su alimentación, se vuelva vegetariano, no hay ningún problema. No cuesta, le contaré que yo personalmente yo no consumo carne roja, poco pollo, consumo carne de cerdo, pescado muchísimo. Es súper fácil, es súper rico, hay verduras deliciosas, hay preparaciones muy, pero muy ricas. Así que ya sabe, usted tome nota, si tiene el colesterol alto, cambie su alimentación y no es más. Así que esto fue Gusto de Famosos. Mira estas imágenes y estos accidentes que a diario se registran en nuestro país, dejando luto y dolor en las carreteras, en las familias. Falta control, ¿qué falta? Conciencia de los conductores, porque la mayoría de estos hechos de tránsito se registran por la imprudencia de muchos conductores. ¿Qué se debe hacer? Saben, le voy a hablar el día de hoy de un plan, el plan de seguridad vial. ¿Para qué? Para evitar este tipo de hechos. Estamos con el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, a quien le damos la cordial bienvenida para poder hablar acerca de este tema que es tan importante para todo el país. Viceministro, buenos días. Buenos días. Señorita, quiero indicar que efectivamente el Ministerio de Gobierno ha venido trabajando el nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial, que es un mecanismo de planificación, un mecanismo que va a ser luego normativo, que nos permite primero evaluar el plan anterior que hemos tenido y que está vigente hasta agosto de este año. El Plan de Seguridad Vial vigente todavía ha permitido rebajar notoriamente los índices de mortalidad y morbilidad en camino, en carretera y también en accidentes, hechos de tránsito, perdón, en ciudades y en el área rural. Según los datos que tenemos, que son datos de la OMS, de un promedio de 1.800 personas fallecidas a inicio del plan en el año 2014, con datos dos años antes, hemos rebajado a 4 años después a 1.200 personas, es decir, un 30% de personas menos que han muerto en hechos de tránsito. Es una cifra alta todavía, pero es una cifra que nos alienta a continuar trabajando con dispositivos y con este plan que ya está venciendo, que lo calificamos de exitoso, porque ha tenido buenos resultados, no solamente porque es un diseño estructural que hemos hecho, sino sobre todo porque es un diseño en el que hemos podido trabajar con la sociedad civil. Queremos ahora, con el nuevo plan, habiendo evaluado
cuantitativa y cualitativamente el Plan Nacional de Seguridad Vial, contar con otro dispositivo nuevo, renovado, que tenga otros enfoques, que mejoren algunas previsiones que tenía todavía nuestro plan anterior. Muy bien, ahora, uno de los factores que incide para que se registren este tipo de accidentes, viceministro, es la imprudencia de los conductores. Sí. ¿Qué se va a hacer en este nuevo plan con ellos? ¿Las sanciones serán más duras por ahí? Mire, el plan no va a sancionar, va a ser la ley de seguridad vial, cuyo anteproyecto estamos también en paralelo al plan en este momento socializando. Sí, por supuesto, tiene que haber sanciones acordes a la gravedad de la infracción en su caso, o si se comete algún ilícito, un delito, tendrá que tener sanciones fuertes, sanciones drásticas, ya que la sanción es un mecanismo también persuasivo, viendo desde el punto de vista de la política criminal preventiva. Debemos concientizar a nuestra población. Es un tema importante que la gente se apropie de este gran problema que tenemos. Cada día fallecen en promedio 3 personas en el país por hechos de tránsito. Y un número mucho más grande quedan lisiadas o quedan malogradas, inclusive por toda su vida. Es un efecto económico muy fuerte, social, económico y también político. Por eso, con responsabilidad, hemos trabajado este plan de seguridad vial y también la ley de seguridad vial, el anteproyecto que está, les reitero, en consenso ahorita en la sociedad civil, para que logremos avanzar todos en conjunto. Queremos que sea una ley consensuada. Uh-huh. Es nuestro propósito. Es lo que nos han indicado nuestras autoridades y estamos cumpliendo aquello. A propósito de estas personas que quedan, a veces pierden a sus seres queridos o quedan lisiadas, quedan con algún daño más severo. Tenemos un seguro que es obligatorio. ¿Cómo mejoraríamos la atención, la calidad del mismo? ¿Está contemplado dentro de este plan? Lo que se va a hacer es un estudio económico con base en el plan, uh-huh. Un estudio que nos permita ver algo que todavía está pendiente, es decir, la tangencialidad. Existen pues efectos directos e indirectos de un hecho de tránsito cualquiera. El 85% se llevan la imprudencia, el conducir en la velocidad excesiva o finalmente el estado de ebriedad. Son 3 los factores que suman esto, que es casi todo, ¿no? Entonces tenemos esa bolsa de hechos de tránsito que necesitan una sanción dura y hay que ver el efecto que tiene a nivel económico en la familia. Ese estudio está previsto hacer en nuestro plan de seguridad vial. Ayer estábamos con la cooperación internacional intercambiando criterios y hemos visto realmente la importancia que tiene este efecto en todo sentido. Uh-huh. Algo que no se ve, Vania, es el sufrimiento, que también queremos enfocar. Cuando ocurre un hecho de tránsito, realmente la gente sufre. En todos sentidos, la noticia que llega hasta que finalmente se desahoga al saber qué es lo que ha ocurrido con su ser querido, es una tragedia. Queremos también ver ese impacto psicológico, afectivo que tiene la víctima en este caso, o las víctimas, cuando ocurre un siniestro cualquiera en hechos de tránsito. Yo pongo de ejemplo y lo menciono, lo que ha ocurrido en Villa Victoria el año pasado. Uh-huh. Han habido 8 personas fallecidas, ha habido un conductor imprudente, ha existido un contexto que me imagino la justicia ya ha debido dar cuenta de ello, hemos hecho un seguimiento parcial, pero pongo de ejemplo el sufrimiento de tantas familias por la imprudencia de una persona. Entonces tenemos que tomar en cuenta también el tema afectivo. Obviamente la parte normativa, el plan mismo, prevé el uso de dispositivos nuevos, el uso de ahora sí normado del cinturón de seguridad, el uso del casco, la prohibición absoluta del uso de celulares cuando se está conduciendo, es decir, también que los niños lleven necesariamente el canastillo, el asiento especial para niños hasta cierta edad y en la parte trasera, una serie de mecanismos que no estaban en el código de tránsito porque en esa época obviamente no existían estos mecanismos de seguridad normados por lo menos. Y nos imaginamos que ante este anuncio que usted hace, los controles también van a ser más drásticos de parte de la policía y otras instancias. Sin duda que sí, lo que se va a hacer es reforzar el control. El control es una parte esencial del éxito que tengamos en la seguridad vial. Hemos tenido un éxito importante porque a través del plan Tucuyricui y otros planes especiales y operativos que realiza la policía en los últimos años, hemos logrado efectivamente bajar los índices de mortalidad y morbilidad, pero eso, le decía, no es suficiente. Sí. Creemos, debemos responder a la gente que espera a diario seguridad, y en este caso la seguridad no solo es de parte del gobierno, no solo la policía,
La seguridad está en las espaldas, primero de nosotros, la educación que demos para al tiempo de cruzar la calle, de mirar el semáforo, de verificar si efectivamente estamos yendo bien, o cuando está yendo muy rápido el vehículo de transporte público, alertarle al conductor, llamarle la atención. Existen reglas que tenemos también que como ciudadanos poder aportar a nuestra propia seguridad. Entonces el plan prevé un plan educativo de información bastante también sólido para llegar con mayor fuerza a la sociedad civil y sobre todo al segmento de niños y jóvenes que está en formación, ¿no?, en nuestras familias. Ahora, un factor también que es importante es el estado de los vehículos. ¿Qué se va a hacer en ese sentido? Porque también producto del mal estado de muchos de ellos, vehículos que son incluso muy antiguos, se producen este tipo de accidentes. Sí, se va a poner igualmente el plan y la norma prevé mecanismos de control efectivos y no solamente la rutina del año, ¿no? Entonces, mecanismos mucho más prontos, sobre todo en el servicio público, tenemos que verificar que los vehículos que estén en esas condiciones tengan permanente o periódicamente que estar en controles o finalmente ver otro tipo de mecanismos para que de una vez, de a poco, vayamos migrando a vehículos nuevos. ¿Desde cuándo que empiece en vigencia este Bien, plan? Bien, el plan tiene que entrar por norma en vigencia a partir del mes de septiembre, porque hasta agosto de este año está todavía vigente el plan anterior. No tenemos problema en cuanto a... porque va a haber una continuidad. No son planes diferentes, claro, son planes complementarios. Bien. Un plan va a complementar el nuevo al anterior y obviamente vamos a mejorar. El tema que quería indicar, y aprovechando su tiempo, es la atención a la víctima cuando ocurre el hecho de tránsito. Tenemos una hora que es una hora de oro para que se atienda rápidamente a la víctima y por tanto tenemos que dosificar nuestra atención del sistema de salud, coordinar con ellos, lo vamos a hacer en las ciudades a través del BOL 110 donde estemos, concordando obviamente con nuestras alcaldías y a nivel rural también con la atención de postas intermedias que nos permitan atender cuando ocurre el hecho de tránsito rápidamente a la persona herida. Muy bien, viceministro, ha sido un gusto de verdad hablar de este tema que es tan importante para la población porque lo que se pretende, lo que se quiere, lo que todos queremos es seguridad, ¿no es cierto? Y que se evite ya este tipo de accidentes de tránsito que dejan mucho dolor en muchas familias. Gracias. Muchas gracias a usted. Buenos días. Tenemos más información. Misión Solidaridad. Brigada al día. Bueno, en nuestra brigada al día le pedimos especial atención porque le vamos a contar la historia del señor Jairo Sosa. Él tiene 60 años y presenta en la cara un tumor maligno que hasta el momento no es operable debido a que ya ha comprometido incluso algunos nervios faciales. Él se encuentra con nosotros en nuestro estudio de Al Día, la revista, junto con una de sus familiares y la señora Mirta Carballo, quien nos va a contar un poquito de la situación que ahora viven a raíz de la enfermedad del señor Jairo. Bienvenidos al día. Primeramente, muy buenos días y muchísimas gracias por esta colaboración que nos están haciendo aquí en su canal y desearle siempre un éxito siempre en lo que todo emprenden. Y aquí primeramente, digamos, empiezo con su salud de él que hacen ya para 4 meses, para 5 meses que estamos acá. ¿Ustedes vienen de dónde? De una provincia del Beni, de Santana de Yacuma. De Santana venimos. De Yacuma. Sí, de allá venimos. Pero a veces ustedes saben que su situación de uno muchas veces no es favorable para salir a tiempo. ¿Él hace cuánto tiempo que tiene este tumor? Ya tiene 1 año y 3 meses. 1 año y 3 meses lo tiene el tumor. Sí, sí, sí. Ha ido creciendo en los últimos meses que ustedes están acá, ¿verdad? Sí, ha estado creciendo. Ya creció 5 centímetros más. ¿Qué les han dicho los médicos? Porque usted me comentaba que no es operable el tumor. Sí, indicó el médico de que ya por la misma razón de que ha crecido 5 centímetros más, ya no se lo puede operar. Y entonces tenían que haber empezado con radioterapias, pero ya el día jueves fuimos ante el médico y nos indicó de que las radioterapias son muy lentas y entonces me derivaron a otro doctor que es el de quimioterapia y entonces para que puedan empezar el día miércoles, pero todavía no sabemos si va a empezar ese día o qué día nos va a indicar el médico que volvamos. Bueno, señor Jairo, usted todos los días presenta dolencias, esto es bastante incómodo para usted, ¿verdad? Sí, todos los días me duele, ahorita me está doliendo harto, me duele y ya no puedo aguantarlo, le digo. ¿Ya ha comprometido su oído? Porque vemos que también le afecta a su oído izquierdo, ¿verdad? Quiero tapar el oído también ya. Ya yo me he hecho así, el oído. O sea, yo tengo que echarme otro lado, no puedo echarme a este lado ya porque mucho me duele y me estorba, le digo. Me estorba. ¿De un momento a otro usted se dio cuenta que empezó a salir el tumor? Sí, sí.
Esto fue creciendo como una bolita, lo curamos por papera y ya fue creciendo, creciendo y ya se hizo más grande y más grande. ¿Usted antes trabajaba? Sí. ¿De qué trabajaba? Carpintería. Ya no puede trabajar. Ahora no he trabajado, hasta que me he venido no he trabajado nada porque mucho me duele. ¿Ya no tienen recursos entonces tampoco para los tratamientos que deben hacerle? Sí, por recurrir aquí a este canal para pedirle su ayuda aquí a Santa Cruz. Que soy un hombre de escasos recursos y soy solo, solamente aquí la señora me está acompañando, me ayuda a ella. Ella me tiene en su casa en Santa Ana, en Yacuma. Aproveche las cámaras de la red Bolivisión porque estamos a nivel nacional para poder pedirle ayuda a todo el país que lo está mirando para que usted pueda conseguir el tratamiento que tanto necesita para poder aliviar un poco su dolor de este tumor. Sí, yo necesito que me ayude la ciudad de Santa Cruz. Que como le vuelvo a repetir, yo soy un hombre de escasos recursos y yo no tengo recursos ahora ya, porque hace 4 meses que estoy aquí en Santa Cruz. Y una situación. Yo le pido una ayuda aquí a Santa Cruz. Complicada la situación, la verdad. No solo a Santa Cruz, sino a todas las ciudades del país que nos están mirando en este momento. Se requiere la ayuda para poder aliviar un poco el dolor del señor Jairo, quien desde hace más de un año presenta este tumor en el rostro, en la parte izquierda de la cara. Bueno, señora Mirta, y ustedes necesitan también recursos para poder estar aquí en Santa Cruz, ya que vinieron con algunos quintos, pero ya se le acabó. Sí, precisamente, señor, es por esa misma razón que estamos aquí, para pedir ayuda, y sabemos que el pueblo de Santa Cruz es solidario y esperamos esa ayuda porque sabemos también que Dios a la persona que ayuda le va a recompensar el doble. Y es por eso que estamos aquí, repito nuevamente, para pedirles ayuda, porque ya como usted dijo, ya, y le vuelvo a recalcar, ya el dinero que trajimos ya se nos ha acabado, pero también estamos viendo la misericordia de Dios, que es tan grande y siempre Él no falta a nadie. Pero por esa misma razón que necesitamos, digamos, porque se nos vienen las quimioterapias que nos ha dicho el médico, y eso, hay remedios que son bastante caros. Sí. Bueno, queremos agradecerles a ustedes por confiar en Al Día para tratar de buscar la ayuda y la colaboración de toda la población que nos está mirando en este momento. El teléfono al que usted puede llamar para poder colaborar está anotado a pie de pantalla. No duden en hacerlo si es que se encuentran en las posibilidades, porque, como dice el dicho, hoy por ti, mañana por mí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias también a ustedes. A ustedes las gracias por su atención y seguimos con más en Al Día. Misión Solidaridad. Brigada Al Día. La información, John Guzmán, queremos conocer acerca de la ayuda que ha arribado desde Cochabamba. ¿Para quiénes es esta ayuda? Llega desde Cochabamba, te comento, Héctor, es parte del movimiento Tercer Sistema y su representante, el señor Eric Morales, está con nosotros para explicarnos qué es lo que se ha traído desde Cochabamba para los damnificados del deslizamiento al ingreso de la zona sur en la ciudad de La Paz. Buenos días, muchas gracias por la cobertura a la prensa y saludamos a los paseños desde Cochabamba. Obviamente que nosotros hemos iniciado una campaña de recolección de víveres y de enseres para poder ayudar a los damnificados de aquí de La Paz, y en ese sentido nosotros hemos recolectado ropa de mujer, de varón, ropa para niños, hemos recolectado víveres secos como ser arroz, fideo, así como también se han recolectado zapatillas, artículos de aseo personal como es detergente, crema dental, y todo eso se va a entregar el día de hoy directamente a los damnificados. Justamente aquí tenemos una lista de los aportantes, han anotado todos sus datos y lo que están aportando, y en ese sentido nosotros esperamos fortalecer las vidas de estas familias que prácticamente han perdido todo en ese deslizamiento. Transparente en realidad lo que se ha recibido, está anotado cada par de zapatos, cada frazada, cada bolsita de arroz o de fideo, pues está registrado y así va a ser entregado. Qué bien que así se ha entregado, querido John, y es la ayuda que va llegando paulatinamente para los damnificados. Esta es una de nuestras unidades móviles. Pero inmediatamente vamos a cambiar el rumbo de la noticia y vamos hasta Cochabamba. ¿Qué pasa en este lugar? Queremos saber, Martín, tenemos entendido que Migración está realizando operativos de control. ¿Cuál es el propósito de estos operativos?
Hola Héctor, ¿cómo estás? Vamos a entrar en una época alta por la fiesta de la Virgen de Urcupiña y hay múltiples actividades también por el Día de la Madre. Por eso Migración está realizando estos operativos en la Avenida Aroma, un lugar donde hay una cantidad importantísima de hostales y alojamientos que tiene generalmente una gran cantidad de personas. Estoy con el funcionario, el doctor Gabriel de Migración. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Quisiéramos conocer un poco qué es lo que han encontrado y en estos minutos que han estado operando. Buenos días. Primeramente, informar a la población que por disposiciones del Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección General de Migración, se está dando cumplimiento al plan operativo anual. En esta ocasión nos encontramos realizando la verificación de los centros de hospedaje ubicados en la Avenida Aroma. En primera instancia, habríamos encontrado a 5 extranjeros, 4 de ellos de nacionalidad peruana, 1 de nacionalidad argentina, quienes habrían ingresado de manera regular al territorio, pero estarían cumpliendo una actividad distinta a lo que es la actividad de turismo, motivo por el cual dentro de las facultades que nos otorga la ley se ha estado pudiendo regularizarlos a través de una permanencia transitoria por trabajo. ¿Ahora encontraron otras personas también? Sí, en ese momento nos encontramos verificando a 5 ciudadanos de nacionalidad venezolana, mismos que habrían ingresado de manera regular, pero estamos verificando si no han tenido algunos ingresos anteriores a nuestro territorio. ¿Cómo se encuentra la cantidad de personas que están en estos hospedajes? Hay bastante extranjero, por lo que escucho, ¿no? Sí, exacto. Obviamente se hacen los controles rutinarios, donde podemos nosotros notar la presencia de ciudadanos extranjeros que en su mayoría se encuentran de manera regular en nuestro territorio. Bueno, muchísimas gracias. Eso es lo que por lo menos hasta este momento la Dirección de Migración en Cochabamba ha encontrado. Se están haciendo las verificaciones hostal por hostal. Se va a seguir avanzando por lo menos unas 4 cuadras más hasta llegar a la Avenida San Martín, donde también existe otra gran cantidad de alojamientos a esta hora de la jornada. El trabajo va a continuar. En realidad, durante todo el día existen los alojamientos que tienen que estar siendo verificados, Martín, por parte de las instituciones que corresponden. En este caso, tú bien lo decías, Migración, para ser precisos, no solo en Cochabamba, hay algunos otros puntos donde también se está haciendo este control. Cualquier instante estaremos de retorno en Cochabamba. Mientras tanto, hay más noticias acá en el día. ¡Que comience la fiesta! ¡Y aquí estamos! ¡Hola, Bolivia! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola, hermosura! ¡Buen día, buen día! ¡Qué hermoso hoy! ¡Estamos qué están! ¡Qué dulzura! ¡Qué dulzura por allá! Bueno, le digo algo. Les traje a Pablo un regalito. A ver. No podés leer. Traje algunos sinónimos de hermoso por si los quiero usar. Bello, bonito, guapo, lindo, precioso, apolíneo, venusto, gracioso, gallardo, especioso, magnífico, atractivo, churro, vistoso, agraciado, cautivador, seductor, pimpollo, delicado, deli o delicioso, en caso que sea muy, pero muy hermoso, encantador, agradable, apuesto, galán, bizarro, sano, para ir los necesitas. Puedo usar. Tantos hay, tantos. Cualquier rato que se le ocurra entonces decir hermoso, usted saca su hojita y revisa. Cualquier cosa, a ver, la duda. Por ejemplo, ¿qué quiero usar ahora? Para mí, pimpollo. ¿Qué churros que están? ¿Qué churros que están? Allá, churro hoy. La palabra churro. Día, no, churro. A mí no me digas churro. No, no te estoy diciendo a ti. No, a mí dime pimpollo. ¿Ah? Ya, Vania, ya, Vania. Pimpolla. El trabajo a la basura, entonces. ¿Y qué es, Vania hermosa? Dice. A ver, aquí, fíjate. Atractiva. Seductora. Y hermosa. Sexy. Ay, chicos, de verdad que qué lindo es despertar con ustedes y ya que nos animan toda la mañana, ¿no? Ah, y no solamente nos va a levantar el ánimo, sino que además van a levantarnos ese gusto por un desayuno especial. Chicos, ¿qué vamos a preparar hoy? Hoy vamos a hacer comer hoy. Tacos. Taquitos. Taquitos. Ay, qué cosa más. Deliciosa. Ay, mira, justo a Vania le encanta. Casualidad, ¿no? Le encantan los tacos. Le encantan los tacos. Los de taco 10, taco 15. ¿Me han escuchado cantar? ¿Será? Yo creo que sí. ¿Le escuchaste cantar a Pablo, Vania? ¿Ah? Ok, empecemos, chicos. Empecemos. Perfecto, con esa buena canción de fondo. Y con la cocotera empezamos, señoras y señores, arrancando con nuestro desayuno en tan solo 5 minutos. ¡Vamos!
Ok, y en 3, en 2, en 1 y empecemos. Vamos a necesitar, fíjense, queso criollo, cerdo, podemos usar pollo carne, jalapeño, zanahoria, qué rico, tomate, cilantro, cebolla. Bueno. Eso es para relleno y las láminas de trigo. De trigo, ¿ya? Okay. Esto es para los tacos. Hay de diferentes tamaños. Entonces, si quieres un tacote, como un taquito. Hay más grande o hay más chiquitito. Ok, hoy hacemos taquitos, entonces ya empecemos. Tenemos, y esto lo vamos a estar acompañando con una limonada de cereza. De cereza. Una deliciosa limonada de cereza. El plato se va a ver muy atractivo. Va a ser limonada de un poco radiactivo, pero... No, es que tiene limón y cereza. Si no, sería jugo de cereza. En Estados Unidos lo llaman, es la pink lemonade. Pink Hagamos limonade. El taco, se va a acabar el okay. ¿Cuánto vamos? Vamos 4 minutos. Vamos a poner el relleno. Le he puesto un poquito de aceite. Okay, fíjense, lo ponemos, este es el cerdo. Vamos, el chancho puede cocinarte en el 4 minutos. Hoy no toca sopa. No, más vale. Está bien, está más bien. La verdad es que estoy un poquito cansada con el huevo, pero... Pero ya salió. Ok. Acá le he puesto el cerdo, aceite de cerdo, hemos puesto zanahoria, vamos a poner unos cuantos jalapeños, esto es opcional, si a usted no le gusta el picante, el jalapeño tiene otro gusto, es otro picor. Ya, le vamos a colocar el tomate, fíjense, vamos a colocar primero la cebolla. Aquí te traigo un control. Ahí está, yo la corté. ¿Qué era la corté? ¿Virginia? No. Cilantro, perdón. Fíjense, puesto aceite, cerdo, zanahoria, jalapeño, tomate y cebolla. Cuando ya esté dorándose, vamos a colocar recién el cilantro. Mientras que el mundo baila, vamos a colocarlo el cilantro. ¿Por qué el cilantro de último? Para que no se negree. Y tenga mejor aspecto. Entonces, ahí está. Esto vamos a esperar a que se dore. Pero mientras tanto, Valentina, tenés un consejo conmigo, ¿no? Entonces, ya lo saben, señoras y señores, si se pierde, el mejor consejo para este desayuno. Mejor tosón que papá. Ya. Muy bien, ¿por cuánto vamos? Un minuto falta. Bueno, un minuto y medio. Ya esto está cocinado y le vamos a poner el quesito. El quesini. ¿Por qué el queso de último? Oiga, para tomar tenemos ya... Hechita la tata, ahí me adelanté. ¿Cómo la hizo? Esto lo vamos a enseñar durante el programa. Vamos a prepararlo desde cero. La limonada con cereza. Esa, para que ustedes la vean. Cherry. Es... Bueno, súper rica. Se ve llamativo el color, no da ganas de probarlo. Radioactivo. ¿Ah? Un poco radioactivo, ¿no? Por no decir, mire, por no decir hermoso, okay. Es radioactivo. Vamos, Pablo, no falta nada. Ahí vamos, ahí vamos. Ya solo ponerlo al taquito, ¿no? Hay Pablo, ponerlo. 54 segundos. Me están metiendo presión acá. Oh, sí, así como las traducciones, ¿no? De latina. Ahí va. Uno, sí, me está metiendo presión, está bien. Vamos, Pablo. Ahí vamos. Va a terminar el tiempo. ¿Cuánto vamos? 30 Tenemos 30 segundos. Sí. Ok. El plato, por favor. Esto ya está prácticamente listo. Ahí va uno. Vamos, 20 segundos. ¿Cuánto? 20. Venga, porque le quiero poner un detalle final. 30. Acompáñenme por aquí. 15. Tenemos 10 segundos a partir de ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y acá está. Listo el desayuno en 5 minutos. Me parece bien. Muy bien. Lo y no salió sopa. ¡Qué genial! ¡Qué está divino, como para la foto qué eso! ¡Qué hermoso! ¡Qué exquisito! ¿Qué hacen, chicos? ¡Bailemos! ¡Qué fantabuloso! ¡Qué rico, de verdad! ¡Qué delicioso! Ahí están los taquitos a pedido especial. Los taquitos. Lo más rico es degustar, opino yo. ¡Ay, justo lo mismo, sí! Sí, no, a comer, probémoslo. Prueben, por favor. A ver qué tal, a ver si pasé el examen. Chicos, atención. Quiero mostrarles algo. A comer. Chicos. ¿Qué pasó? Tengo que mostrarles algo.
No puedo dejar pasar esto. Quiero mostrarles que nuestro querido chef, el mejor de Bolivia, tiene otras habilidades también. Estoy hablando de Pablito Justiniano, por supuesto. No te puedo creer, ¿en serio? Sí, tiene otras habilidades. ¿Y tú ya lo sabías? Yo ya lo sabía. Yo descubrí su talento. No, mentira. Yo descubrí algo. ¿Quieren verlo, chicas? Chicos, ¿sí? Pero claro que queremos verlo. Les quiero mostrar. ¡Córrela! ¡Corre el video de Pablo! Maluma, baby. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas. Hasta ahí nomás. Listo, ya se ha ido. Otro, tú te vas. ¡Bravo! Pregunto, ¿cómo llegó ese video hasta allá? Ah, me la ha mandado a mí, se le pasaba a Vania, ya no me entiendo. ¿Cómo llegaron? Ah, con razón, Pablito. ¿Yo? ¿A quién? Ah, el que mandó al grupo de las chicas de acá. La mentira. ¿Se lo mandaste a Héctor o a Vania? No, a Vania. ¿Y por qué a ella? A Vania. Uy. ¿Y por qué? Estábamos descubriendo ahí. ¿Yo? Sí. ¿Yo? Son muy fáciles. Yo. Escuchen. Bueno, destacamos. Han dicho un facilongo. Pero muy bien, Pablito, de verdad. Bien, Pablito, Pablo. Muy bien. Felicidades, bien, Pablito. Pablo. Gracias, buena voz. Sí. Buenísima. Gracias, chico, de verdad. Un aplauso para ti. Y yo quiero pedirte, Pablito, que mandes un saludo, por favor, cantando hasta Sucre. Sí. Eso vamos a hacer, ¿no? Karaoke. Un saludo a Sucre. Un saludo para Sucre, para Cochabamba, para La Paz, para todos. Porque toda esa gente es... Es hermosa. ¡Muy bien! ¡Vamos! Cerramos este espacio, chicos. Así hemos preparado el mejor desayuno de la televisión. Cerramos, desayuno en tan solo... Esto fue el desayuno en tan solo... ¡5 minutos! Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas. Tenemos información en vivo y en directo en este momento. Gabriel Terraza se encuentra acompañado de las plataformas ciudadanas, quienes están movilizadas exigiendo respeto al voto ciudadano. Gabriel, con todos los detalles. Adelante, por favor. Edmundo, cada 21, por supuesto, ellos se reúnen y esta vez lo quisieron hacer aquí en la Corte Departamental Electoral, por supuesto, porque ellos aún permanecen vigentes con respecto al 21F. Muy buenos días. ¿Ustedes continúan todavía con este pensamiento, el 21F? Claro que sí, los bolivianos tenemos y debemos seguir defendiendo nuestro voto, nuestra decisión que tomamos acerca del futuro de nuestro país. Y mucho más si nos encontramos en la situación de que un representante de una organización internacional se contradice en una postura en base a lo que es la decisión del pueblo boliviano. Y justamente por eso mismo es que estamos parados afuera del Tribunal Electoral tratando de manifestar lo que pensamos y demostrando cómo es la actitud de este personaje que lo único que trata de hacer es encontrar desmoronados a la población boliviana, pero lo único que acaban de hacer es fortalecer nuestra convicción de defender nuestro voto emitido el 21 de febrero. Perfecto, Edmundo, pero también quiero mostrarle por este lado, porque hay una pequeña parodia que ellos han armado en cuestión de la visita de Luis Almagro, el secretario de la OEA. Muy buenos días. Usted, ¿por qué está con ese fajo de billetes? Bien, queremos aquí hacer conocer a la población, indicar cómo funciona el señor Almagro. Lamentablemente él es un cómplice de este régimen dictatorial, ha venido a legalizar una candidatura ilegal, inconstitucional, según lo que ha votado el pueblo boliviano el 21 de febrero. Lastimosamente este señor es un yuncu, es un servil a este, no hay otra manera de decirlo, y queremos mostrarlo de manera gráfica cómo es que Evo Morales ha hecho con el señor Almagro. Perfecto, ahí vamos, ahí le entrega. ¿Cuál es ahora? No es un derecho a la reelección, pero viendo esto, sí es un derecho a la reelección. No lo discriminen,
Bien, perfecto, Edmundo. Esa es la pequeña parodia que ellos han armado, por supuesto, para hacer referencia a la cuestión de la visita de Luis Almagro. Ahí está con un maletín lleno de billetes. Y también para finalizar esta unidad móvil, quiero mostrarles que por este lado del Tribunal Electoral Departamental hay un contingente policial que ha llegado hasta el lugar para evitar disturbio, pero ellos de manera pacífica están concentrados porque ellos quieren hacer referencia una vez más que están conscientes de que el 21F permanece aún en sus pensamientos, Edmundo. Perfecto, Gabriel. A pesar que el Tribunal Electoral ya no funciona en este lugar debido a lo sucedido en meses pasados, es todavía representación del órgano electoral en Santa Cruz, por eso se ha realizado esta movilización a las afueras de dicho lugar. Gabriel, estaremos atentos a lo que suceda justamente con relación a este tema y continuamos con más en Al Día. Sí, Edmundo, y déjenme contarles que nos acompañan campeones en esta mañana. Le vamos a dar la bienvenida a Iván Ibarbe, campeón de kickboxing, representando a nuestro país en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Muy agradecido por esta invitación aquí a la tele. Voy a tomar distancia un poco. Nada, mentira. No, no se preocupe. Gané en la Copa América Argentina Open, que se juega en Buenos Aires, Argentina. Gracias a Dios traje 2 medallas para Bolivia. ¿En qué categorías o cómo se ganan las medallas esas que tiene usted? Son para categoría, digamos, 60 kilogramos, 65, 500. Yo peleé en la categoría de 71 kilos. Ya. Representé a Bolivia allá en Argentina. Y ahí estamos viendo en imágenes. ¿Dónde es eso? ¿En el campeonato? Sí, ese es en el evento que se realizó en Argentina. ¿Cuántas horas? Duró 3 días. Fue la pelea que peleé el domingo. Fue la final. Y estamos acá con la victoria, gracias a Dios. Y tenemos un próximo torneo, ¿no? En Brasil, ¿cuándo es? Sí, es el 15 de junio. 15 de junio. No falta nada. No falta nada. Estás preparando. Preparando, ¿no? No solamente entrenar, sino un equipo técnico también, un equipo, bueno, en realidad un equipo de trabajo muy grande, trabaja con vos. Y vamos a darle la bienvenida a Juan José. ¿Cómo estás, Juan José? Bienvenido. Cuéntanos un poco acerca de las cosas que tiene que hacer Iván para poder tener el físico completo y llegar excelente a la competencia. Detrás de esta victoria siempre hay un equipo que lo va acompañando. Iván entrena alrededor de 6 a 8 horas, hace preparación física, hace lucha, hace ejercitación en los músculos. ¿La alimentación también? La alimentación es esencial. ¿Qué cosas no puede comer o qué cosas preferiría mayormente evitar de la dieta? Evitamos que coma cosas grasosas, que mezcle carbohidratos. Se necesita proteínas, vitaminas y frutas, ¿no? Para que él tenga un buen rendimiento. Este equipo, aprovechemos de mandar saludos también porque ellos también son ganadores de este premio. Sí, la verdad que detrás de este equipo está el profesor Marcelo Sala, que es el director de la escuela Knockout. Sí, es el primer mundialista que fue al kickboxing. Está el profesor Pierre Salas y José María Castedo, que en pantalla estaba ahí recibiendo la medalla y festejando junto con Iván, ¿no? Bueno, Iván, decirle a todas las personas que te están mirando en este momento los sentimientos primero de poder tener este premio representando a nuestro país y algún consejo para la gente que quiere hacer este deporte, pero bueno, le doy un poquito de miedito. Yo la verdad estoy agradecido con Dios por la oportunidad de poder estar allá, gracias a mi profesora, a mi equipo, Team Marcelo Sala, y orgulloso de ser boliviano, de pelear por Bolivia, de representar de la mejor manera, con fuerza, con agalla, con determinación. Eso. Y estamos... Mucha disciplina eso. Este 15 de junio voy a tener otra pelea importante, que son 2 peleas la misma noche, para luego clasificar a pelear con el campeón por el título de la World GP. Entonces esta pelea que se viene el 15 de julio es muy importante para mí, para Bolivia, para mi equipo, para mi familia. Entonces estamos preparándonos duro. ¿Para que lo sigan? Sí, en la página de Knockout Training Center. ¿Ya? Ahí está todo, ahí se va a dar toda la información, ahí la van a dar al vivo. Entonces yo invito a toda la gente de Knockout que nos apoye, a toda la gente de Bolivia que esté presente para la pelea de 15 de julio. Iván, ¿puedes hacer una pequeña demostración de algo, tal vez algún movimiento, mientras Juan nos explica qué es lo que estás haciendo? Digo, ¿no? Porque hay mucha gente que no entiende, yo tampoco. ¿Y qué está haciendo en este momento? Está haciendo un trabajo combinado de rectos y una técnica de rodillas, ¿no? ¿Cómo suenan las medallas? Qué rectos cruzados con una circular. ¿Ya? Mayormente las técnicas que más se utilizan es low kick, que es una técnica de cintura para abajo, golpeando los muslos. A ver, venga, no me va a dar, ¿no? Se ríe. Un movimiento defensivo. No, no. No, mentira, mentira, mentira. Se utiliza bastante los golpes de puños y piernas en este deporte. ¿Con gorra no se puede? No, no se puede. Ahí está, va a gustar así, yo voy a agacharme como que lo esquive, ¿ya? ¿Pero para qué lado? Para allá. Allá. ¡Olé! ¡Vámonos!
No, mentira, bueno, gracias, invitemos a que, bueno, se puedan unir con este campeón, tal vez, a entrenar con él, hagamos la invitación. Estamos en la avenida Suárez Aranda, número 375, a 30 metros del primer anillo. Pueden encontrar horarios a disposición desde las 9 de la mañana hasta las 8 y media de la noche. Sí, lo sabemos. Esperamos. Un saludo a Marcelo también, que seguramente nos está mirando. Gracias por estar acá. Felicidades a, no solo a vos, sino a tu equipo que trabaja para que pueda salir campeón. Nosotros nos vamos a separar un ratito nada más a la vuelta. No hay pelea, pero bueno, hay entretenimiento, información y mucha sonrisa para usted. Ya volvemos. Buenos días. Gracias por acompañarnos y en esta oportunidad vamos a darle la bienvenida a Teresa Pacheco. Ella es presidenta de la Cruz Roja Boliviana y cumple 102 años. ¿Cómo está, señora Teresa? Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos a su prestigioso canal. Cuéntenle un poco a la gente que no sabe qué es la Cruz Roja Boliviana. La Cruz Roja es una sociedad que trabaja, sin fines de lucro, pero para ayudar a las personas más necesitadas, más vulnerables. Ya. ¿Cuántas personas son aproximadamente en la Cruz Roja Boliviana que trabajan? Solamente aquí en Santa Cruz tenemos la parte administrativa, 20, y los voluntarios son como 60. Si existe algún voluntario tal vez que quisiera ir con ustedes, inscribirse, ¿podría comunicarse a algún lugar o ya no sí. se reciben más? Cada dos veces al año ¿ya? hay ¿cursos? Cursos para nuevos voluntarios. Ya, buenísimo. Sí. Vamos a saludarlos también. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Buenos días. Mi nombre es Tracy Ligerón Rojas. Soy voluntaria de la Cruz Roja hace 9 meses. ¿Puedes contarnos un poco la experiencia de poder ser voluntaria en la Cruz Roja? Bueno, primeramente el voluntariado en la Cruz Roja es maravilloso, ya que tenemos la oportunidad de poder aprender cada vez más de primeros auxilios sobre cómo ayudar en un caso de emergencia, cómo podemos ayudar a las personas en distintas situaciones. Estamos últimamente con un proyecto que es el DREF en Camille, que ayudamos a los damnificados. ¡Wow! ¡Qué bueno! También estamos con los proyectos de las banderitas, en las cuales estamos recaudando fondos para poder ayudar. ¿Hay una experiencia que te haya quedado o te haya marcado tal vez ayudando? Bueno, tuve una experiencia que fue hace unos 6 meses atrás, ¿ya? Si no me equivoco, que fue el proyecto de la influenza, en la cual íbamos a colegios y también a personas en los mercados a enseñarles un poco sobre recordar lo que es el lavado de manos, ya que en muchas situaciones nosotros no estamos con un grifo al lado para estar lavándonos las manos cada rato, y le enseñábamos eso para evitar lo y los chicos felices. Y qué bueno aprendí. Que ustedes puedan ayudar también y que sepa la gente que no necesariamente tiene que ser mayor o de alguna edad exacta, sino que cualquier edad puede colaborar. Hagamos la invitación para que se unan. Los invitamos muy cordialmente a que ustedes se unan al voluntariado en la Cruz Roja, que se abre, como dijo nuestra presidenta, 2 veces al año. Y en este año se va a abrir en agosto, no tenemos la fecha exacta, pero pueden verlo. Pero seguramente van a venir para dejarla acá, no se preocupe. Sí. Ahora, ¿podemos hacer una pequeña demostración? Claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Usted hable. Bueno, vamos a hacer primeramente un RCP, que es reanimación cardiopulmonar. Acá las voluntarias lo van a realizar, que es compresiones en justo por debajo del ángulo de Luis o en dirección a las tetillas. ¿Para qué? Esto es para reanimar el corazón y hacer que vuelva a latir, y además, al mismo tiempo, como el corazón no late, tampoco se está respirando. Okay. Y lo que hacemos es darle, son 5 ciclos, y 30 compresiones y 2 insuflaciones en la boca. Ah, insuflaciones, perfecto. A ver, ¿tenemos otra cosa para hacer también? También tenemos la maniobra de Heimlich, que se realiza en casos de atragantamiento con cuerpos extraños, como por ejemplo, es muy común atragantarse con comida. Eso, tengan cuidado. A mí me pasó cuando era muy chiquita y de verdad que casi que pierdo la vida, así que si no fuera por, bueno, un tío, no me hubiera salvado. Y justamente eso, hay que apretar la parte de la espalda. Esa es la maniobra de Heimlich, en la cual la persona que está capacitada se coloca en la parte de atrás, se apoya en el pie que tiene más firmeza, se coloca ambas manos, como lo puede mostrar, un puño y la otra para apretar. Presten mucha atención, por favor. En el epigastrio y se hace...
se hace el movimiento en forma de cucharita, para adentro y para arriba. Para adentro y para arriba. Para adentro, bien, para arriba. Eso también pueden hacerlo para todos, sobre todo cuando pasa mucho con los bebés, ¿no? Con los niños perdemos el cuidado un ratito, y si usted tiene un hijo travieso como yo, porque me comí un caramelo así, tenía 2 años y por eso me atraganté, y fue el mismo movimiento que me hicieron y bueno, volví a respirar, así que lo saben. Gracias por comer chicle, caramelo echada, ¿eh? Haga caso a su mamá, niño. Ahora usted haga la invitación nuevamente, entonces, para que se una. ¿Tiene una página en internet? Sí, tenemos una página en internet que es la filial Santa Cruz, ¿ya? Cruz Roja Boliviana, filial Santa Cruz, en la cual se hace la invitación, se va a hacer, si no nos equivocamos, en el mes de agosto. Súper. Va a abrir de nuevo el voluntariado, que consta de 3 meses. Pasados los 3 meses en el que el voluntario cumpla con todos los requisitos y pase los exámenes, bueno, entonces se convierte en 1 año de voluntariado. Genial. Para tener certificado. Súper, gracias chicas, gracias señora Teresa por acompañarnos acá, son 102 muchísimas años. Muchísimas gracias. Los felicitamos de parte del canal y esperamos que sigan haciendo esta hermosa labor de ayudar. Nosotros seguimos con más en Al Día. Gracias por quedarse con nosotros, tenemos buenas noticias en este momento y para ello quiero darle la bienvenida a nuestros invitados especiales, iniciando por los bomberos voluntarios UVR, quienes se encuentran con nosotros al mando del capitán Álvaro Castillo, y también a nuestros invitados que nos visitan desde Estados Unidos de América, Scott Walker, quien es el líder de su equipo, y también Jeffrey Anderson, que han participado en una capacitación junto también con José Ramírez, quien viene del Paraguay. Bueno, capitán, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, hace un par de días atrás hemos concluido lo que es la formación para la respuesta y control de emergencias con materiales peligrosos con expertos de Estados Unidos, y lo cual también ellos, en una gestión que hicieron en su país, pudieron aglutinar bastante equipo, el cual nos trajeron, y ahora tenemos nosotros ese tipo de equipo para poder responder a emergencias. Bueno, después de esta capacitación, ¿qué tipo de emergencias pueden atender que quizá antes les generaba algunas dificultades? Bueno, el tipo de protección que nosotros tenemos es hasta nivel B. Podemos atender cualquier tipo de emergencias con materiales peligrosos que requieran este tipo de protección. Por encima de esto no podemos hacer una intervención directa o un control directo, pero sin embargo podemos hacer otro tipo de tareas que pueden ayudar a la población. De todas formas, la cantidad de emergencias que merecen un nivel de protección A son muy escuálidas, no es que no existan, sino que no son muy recurrentes, y por ende, claro, vamos a trabajar para poder tener ese nivel de protección y poder atenderlas cuando así suceda. Bueno, Denis Mon es uno de los bomberos voluntarios que en este momento está con una indumentaria bastante interesante, poco común vista aquí también, ¿no? Sí, ese es el nivel de protección B. No está completo, entenderán que es un equipo que solamente puede ser usado para la respuesta a emergencias. Falta el tema de las botas, el equipo de respiración autónomo, claro, que eso lo tenemos y no lo podemos adosar en este momento, porque eso merece que se haga otro tipo de inclusión al, sí, equipo, y eso va a dañar el material. Perfecto, entendemos. Bueno, Ariane Melgar, también parte de los bomberos voluntarios, nos va a ayudar con la traducción también de los partícipes de esta capacitación que nos visitan desde Estados Unidos. Buenos días. ¿Cuál ha sido su experiencia que se les ha trasladado a los bomberos voluntarios de Bolivia? ¿Cuánto tiempo ustedes llevan trabajando con toda esta indumentaria, con las situaciones de riesgo que se presentan día a día? El micrófono, por favor. How long did the class took and how long have you been working with this type of emergencies? We had a 3-day class this last weekend in hazmat, and we are trained early in our careers on this. So for myself, I've been over 20 years working on emergencies such as this, but we've also brought instructors who specialize in hazmat, such as Jeff here, and he's taken extra training to become an expert in how to deal with hazmat emergencies. Bueno, la clase duró 3 días. La clase duró 3 días, pero ellos, por ejemplo, desde Scott Walker, ha trabajado desde temprano en su carrera con emergencias con materiales peligrosos. Él, por ejemplo, ha tenido ya casi 20 años con este tipo de emergencias, pero también han recurrido a especialistas específicos en el tema, como Jeffrey Anderson, quien se está especializando en el tema de materiales peligrosos. Bueno, ahora que se ha llevado esta capacitación, entonces, ¿ustedes continuarán ayudándonos con este tema de las emergencias? Porque sabemos que siempre es necesario capacitarse en áreas que uno todavía no ha experimentado del todo. So now that you've given training to these guys, now will you continue to give training in the next times? Yes, after we end the training here in Santa Cruz, we always will talk with the local fire departments and find out what is in need in the future, and make future plans to come back and provide future training.
Siempre que venimos a dar capacitaciones hablamos con los bomberos locales y siempre programamos cómo podemos seguir ayudando y dando más capacitaciones. Perfecto, muy bien. También participó de esta capacitación y es destacable justamente los consejos que nos ha dado José Ramírez a los bomberos justamente de nuestro país. Queremos, por favor, si nos prestan, ya lo tiene el micrófono, que nos comente un poquito cómo es la experiencia en el Paraguay que se ha aportado a los bomberos voluntarios de Bolivia. Particularmente y ocasionalmente hay muchas formas de trabajar en conjunto. Depende mucho también muchas veces del tipo de emergencia que uno afronte en el momento. Varía mucho, muchas veces cambia. En estos casos específicamente, ya que estamos hablando de materiales peligrosos, hay una variación muy completa en lo que sería el afrontamiento al servicio. Claro. Aquí tenemos bastantes cosas diferentes con las que nosotros trabajamos allá. Acá son un poco más difíciles, un poco más tediosas de realizarlas, pero en Paraguay casi varía mucho, pero aportamos siempre lo que nos da, lo que nos alcanza a aportar y lo que podamos. Gracias a los instructores que están viniendo desde hoy de Portland. ¿Sí? Portland. Vienen desde muy lejos y es muy difícil de llegar. Y estamos tratando de aportar lo mínimo que siempre podemos hacer para la comunidad, obviamente. Perfecto. Y esperamos siempre estar preparados y accionar lo que sea, que sea claro necesario. Que sí. Bueno, y nosotros también lo esperamos, que somos los que siempre estamos esperando, atentos a lo que pueda suceder. Así que, bueno, queremos darle las gracias a todos ustedes por estar con nosotros desde Estados Unidos, desde Paraguay, mire, y también a nuestros bomberos voluntarios que día a día están atendiendo las emergencias que se registran en la ciudad. Muchísimas gracias a usted también por la atención y seguimos con más en Al Día. Y Emacruz habilitó en sus oficinas un centro de recolección de pilas usadas con el objetivo de evitar más contaminación en nuestro departamento. Estos son los artefactos que fueron colocados en las oficinas de Emacruz, donde las personas podrán ir a depositar pilas recolectadas. El jefe de gestión de residuos sólidos da detalle de esta iniciativa. Lo que se ha habilitado y que es la novedad, ¿no?, además de los otros residuos que se pueden traer, es el tema del depósito de las pilas. ¿Ya? Esto de las pilas, la gestión operativa de pilas, es un proyecto piloto que hemos dado inicio con la finalidad de poder captar, ¿no?, todos estos residuos que son altamente contaminantes y generados principalmente en los domicilios, ¿no? Es un proyecto piloto que nos va a permitir analizar todo lo que es la gestión operativa, ver, generar indicadores, a ver de cuánto de pilas que se genera, qué tipos de pilas son las que genera, para que en función a todos esos datos ya nosotros vayamos diseñando un programa que sea sostenible en el tiempo. Al ser un plan piloto, de la misma forma se aperturarán otros puntos de recolección de las baterías. Recomendamos a la población es que antes de que se revienten o se freen, aislarle los polos, tanto el positivo como el negativo, con cinta aislante, cinta masking, cosa que queden de esta manera y ya se acerquen a los puntos más cercanos, ¿no?, y las depositen. Lo mismo con las pilas o las baterías de los teléfonos, ¿no?, aislarle los conectores. Esto es con la finalidad de evitar que una vez en el recipiente las pilas entren en contacto entre sí, porque siempre queda un mínimo de carga y también se revienten, ¿no? Y esto lo vamos a poner en recipientes bien sellados, bien cerrados para su almacenamiento final, ¿no?, en un lugar seguro y técnicamente habilitado, tal como establece la norma técnica boliviana. Este punto de recolección de pilas está ubicado en el cuarto anillo, Avenida Paraguay. Y autoridades ven la necesidad de crear una ley con sanciones ejemplares para que la gente deje de desechar plásticos y deje de contaminar el medio ambiente. Ante la elevada contaminación que existe en el medio ambiente, parlamentarios afirman que se trabajará en una ley que contemple sanciones coercitivas para ciudadanos que desechen plásticos sin ningún control. Vamos a sumarnos a esta campaña, propondremos una ley en la próxima sesión para que se deje de utilizar la bolsa plástica como un acto donde se ha venido haciendo como costumbre votar, utilizar con exceso las bolsas plásticas. Vamos a proponer una ley marco, una recomendación más que todo para los países del Mercosur, donde inclusive está Bolivia. En la misma línea, la asambleísta del MAS Maribel Castillo lamentó que pese a que existan ordenanzas municipales, no se cumplan con lo establecido.
Se debería sancionar a las personas que usen demasiado bolsas plásticas porque se contamina el medio ambiente. Y si no hacemos algo rápido para cuidar la madre tierra, vamos a estar en un peligro totalmente altísimo, más de lo que ya nos encontramos. En este caso, las bolsas plásticas en Bolivia existen de todos color, tamaño, como si fuera mistura. Por su lado, el jefe de gestión de residuos sólidos de Macruz, Jorge Barba, manifestó que este tipo de materiales incluso tardan en degradarse 100 años. La verdad que son bien contaminantes, no tanto en el aspecto visual, porque vemos en varios enmayados, en los mismos árboles, a veces hay las bolsas enganchadas, ¿no?, por el efecto del viento. Entonces, además, sobre todo el material, ¿no?, que es de difícil degradación, tardan bastantes años. Sin embargo, como esto ha tomado mayor connotación, se está trabajando ante los tres niveles de gobierno. Entre tanto, algunas instituciones ya han tomado conciencia respecto a esta problemática y han desarrollado campañas educativas. Estaba fresquito hoy muy temprano, de pronto está saliendo el sol, pero le vamos a mostrar los datos del tiempo exacto para que usted antes de salir de su casa sepa con qué salir, cómo salir y también pueda planear sus actividades. Esto es Aquí Huele. En Sofía se confía. De vuelta en nuestro sector preferido de cocina. Así es, y usted póngase las pilas porque vamos a aprender a cocinar un delicioso plato. A ver, me ha pasado mucho de creer de que este plato solamente lo venden en un restaurante y que nosotros probablemente sea imposible que lo podamos hacer. Nada, señores, no va a necesitar gastar tanto para comer algo tan rico. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Mentira. ¿Sabe qué vamos a hacer? Penne al pesto. ¡Qué rico! ¡Súper rico! Primero, veamos la receta. Dale, a ver, tome nota, señorita, señor. Ok, para el penne al pesto vamos a necesitar pasta tipo penne o tubos. Vamos a necesitar aceite. Vamos a necesitar nuez moscada, ajo, queso parmesano, tomate. Eso es para decorar y dale. Vamos a necesitar albahaca. ¡Ay, me encanta la albahaca! Tenemos nuestra platita. Un plus, vamos a hacer la limonada rosada. La amo, me encanta. Ok. Me encanta. Algo que no pusimos ahí, vamos a usar queso criollo. Y nada más, vamos a hacer... Genial. Okay, vamos a dar unos cuantos tips. Vamos a dar unos tips. Acá lo he dividido por paso. Primer paso, estos son los ingredientes de la pasta, vamos a enfocar, que es la pasta, es la cebolla, el tomate. Ya. Ese es el primer paso. El segundo paso, para hacer el pesto, vamos a necesitar el queso parmesano, el queso criollo, está la nuez. Esta nuez es la más indicada si no podemos usar almendra, la albahaca y aceite. Y el tercer paso que vamos a hacer es la limonada, que va a ser azúcar, cereza y limón. Y después un poquito de agua, ¿no? Un poquito de agua. Bueno, entonces vamos a empezar. Vámonos para acá. Lo que vamos a hacer es, acá le he puesto aceite. Fíjense, le voy a poner un poquito de ajo para que tenga sabor. El toquecito. ¿Sabes que me encanta ponerle ajo a todo? Le da mucho aroma y le da mucho sabor. Sí, total. Ahora, lo que le voy a poner, esto es muy personal. Le voy a poner, esto es cilantro. ¿Te gusta el cilantro? El cilantro a mí me encanta. Entonces, lo que voy a hacer primero, con el aceite, como que se frite. Como para que le dé aroma el mismo aceite. Ok. Después de esto, lo vamos a poner, fíjense, la pasta. Ah, vamos a tostar la pasta. Así es. Mayormente, nosotros le ponemos directo. Menormente, lo hacemos así. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a estar... Fíjense, lo vamos a dorar, lo vamos a tostar. Mire la pasta. Lo que estoy usando es una pasta tipo tubo. ¿Sabes qué significa penne? No. En italiano significa pluma. Ah, sí. Pluma. Algo son que. Finitos, ¿no? Nada que ver, ¿no? Algo que nadie se imaginó. Entonces lo vamos a tostar. Vamos a romper un tabú. Ya. Se dice. Que a las pastas se le pone aceite o mantequilla, que es para que no se pegue. No, no es así. Es mentira eso. Si la pasta es buena, no se va a pegar. ¿Cómo verificar cuando la pasta está? Lo tiras a la pared. A la pared. Usted en casa no haga eso. ¿Por qué? Yo he ido a
a varias casas, pero que las cocinas. Ah, pero que la casa de quién abre usted que después lleno de pegar, está, de pura pasta. Ahí verifican que realmente cocinan, ¿no? Obvio. Entonces, cuando ya esté un poquito tostadito, le vamos a poner el agua tibia o hirviendo. Buenísimo. ¿Sirve ponerlo en agua fría? Sirve, pero va a tardar más. Genial. Entonces, vamos a esperar, fíjense. A esto le vamos a agregar... El aroma que desprende no se les puede fíjense, explicar. Le vamos a agregar la cebollita y vamos a esperar a que hierva. Esto, ¿sabes con qué vendría bien esto? Con una salsa al pesto. No, con un cerdo. ¿Con un cerdo? Con sí, un cerdo. Por supuesto, pero en realidad el cerdo me gustaría hacerlo el fin de semana. Pero si, a la hora de elegir cerdo, por supuesto, acompáñeme, por favor, tenés que elegir así un es. Cerdo. Vamos a poner la cuacadora, la licuadora, cuacadora. La licuadora, bien. Ok, vamos a hacer el pesto. Mientras que, fíjense, esto va a empezar a hervir y va a empezar su cocción. Entonces, lo que necesitamos acá es la albahaca, la almendra, vamos a... poner ya. Acá los ingredientes, vamos a necesitar el queso criollo, el aceite. ¿Esto va a ser la mayonesa de...? No, 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 este es el pesto. Ah, ok, ok. Parece una mayonesa. Bueno, queso... que si le ponemos mayonesa se convierte, ¿no? ¿El huevo? ¿Mayonesa no. Huevo? ¿No, tampoco? No, no, porque bueno. Sale como una crema. Bueno. Entonces lo que vamos a poner es la albahaca, la cantidad que uno quiere. Ya. Esto aproximadamente vendría a ser la mitad de albahaca. Triturado. Entonces, nosotros tenemos que doblar en aceite. Lo ponemos. Tenemos albahaca. ¿Saco aceite. De ahí o no? ¿Perdón? ¿Saco de nuestra plantita o no? No. O, bueno. Todavía está jovencinga. Me falta jovencinga. Todavía. El queso criollo. Un pedacito nomás. Un pedacito. No le vamos a poner. Que llevaba. La almendra, sí. Y lleva hasta ajo. Bueno, hay muchas personas que no le gustan, ¿no? Por eso no la ponen. Pero en realidad, sí lleva no le originalmente. ¿A vos personalmente te no, gusta no me tal gusta. Vez? No me gusta. ¿Pero te gusta la almendra en sí? No, es que no me gusta la almendra. Ninguna no, clase. Ese es el problema. Pero... no le ponga, pero sí le da un toque bien especial. Es gourmet, además. Le da o capaz un toque que especial. No sé, capaz me gusta y no la sentí porque es muy grande. Como hay personas que no le gusta, por ejemplo, la cebolla. La cebolla en sí, pero en las preparaciones sí la comen. Entonces, quizás acá sí te va a gustar. Te tiene que gustar. Me encanta. ¿Y sabes qué? Me encanta con cualquier tipo de pasta en realidad, con cualquiera. No necesariamente con esta, pero con los fettuccini, con los moñitos también. Esta es la salsa clave. Por ejemplo, ¿conoces hummus? Sí. El hummus, para las personas que no conocen, es un puré de garbanzo. Ay, me encanta. El hummus con pesto es brutal, es bárbaro. Eso vamos a estar preparando eso. Ok, fíjense cómo se hace... una pasta. Súper. Vamos a poner por acá, vamos por acá. Por acá. Fíjense. Miren, por favor, qué rico. Fíjense. Ahí yo le plantaría una rodaja de pan, así. Correctamente. ¿Así? Ahí está. ¿Con qué pan? Me gusta el pan francés. No, mentira, no, ahora después esto va a ser para mi pan. Ok, a esto fíjense, esto ya está tostando. Y rápido, ¿no, Pablo? Rapidísimo. Le vamos a poner... Tomate. Solamente entre dos a tres rodajas. Bueno. Tres rodajas. ¿Por qué? Porque eso es para que le dé la acidez. Ya. Ok, y esto... y nada más, y vamos a esperar a que se cocine. Después la vamos a estar haciendo la limonada y la vamos a estar sirviendo. Ya, no falta nada, así que bueno, son así pocos es. Ingredientes, así que usted aprovecha a ir a comprarlos y enseguida volvemos con más de la cocina. Nos vemos enseguida. Porque tal soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Este sector es auspiciado por Sofía Cerdo. En Sofía se confía. ¿Eres dependiente de las redes sociales? Lo que ves en la pantalla puede deteriorar tu autoestima. Las redes sociales han logrado un cambio rotundo en la cultura y la sociedad en los últimos años, ya que impactan directamente en el comportamiento, en las elecciones de vida y sobre todo en nuestra autoestima. De acuerdo a un estudio, las personas que dejaron de usar Facebook por 4 semanas como mínimo no solo se encontraban más felices, sino que reconocieron tener una hora más libre al día.
El estudio además resalta que la felicidad está en las cosas cotidianas que vemos en vivo y en directo, y no a través de una pantalla. Expertos aconsejan tomarse el tiempo necesario para valorar todo aquello que nos rodea e intentar ver que la vida real está más allá de lo que las redes sociales muestran. Bueno, creo que la cuestión está bastante clara, ¿no? Si es o no es uno dependiente de las redes sociales. Y hoy en día es muy complicado no serlo, la verdad. En mi caso personal, yo sí lo soy. Y para tratar este tema, quiero hablar con Hermani Terrazas, quien es analista digital y nos acompaña hoy en Al Día, la revista, para responder algunas preguntitas. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya la hemos lanzado la pregunta. ¿Hay personas que son dependientes o no de las redes sociales? ¿Cómo identificarlo? La verdad, en el mundo actual, sí, ya es incluso una enfermedad. Una enfermedad. ¿No? El hecho de no... Yo pensé que era más una costumbre. No, en realidad ahora se puede tachar de enfermedad cuando ya genera problemas familiares, problemas de ansiedad, depresión. Hay personas que se deprimen con ver Facebook porque ven, quieren ver reflejada una vida que no tienen en sus amigos o en la gente a su alrededor. Entonces esto causa ciertos problemas serios. La dependencia en redes sociales va más allá de pasar entonces mucho tiempo ahí, sino de sentirse identificado, por ejemplo, con imágenes que vemos, con publicaciones que se suben entonces, ¿no? Claro, exactamente. Justamente esos son los dos parámetros. El tiempo que uno pasa en las redes sociales, que me parece interesante que el estudio haya dicho que las personas tienen una hora más, cuando en realidad el promedio de tiempo que pasan las personas va más allá de las 3 horas actualmente. Sí. Entonces... tener una hora al día más dejando las redes sociales es bastante positivo. El otro tema a tratar con respecto a eso es justamente la ansiedad que te causa con respecto a ver redes sociales. En el caso Facebook es muy notorio porque las personas sienten ansiedad al dejar su conectado o desconectarse de las redes sociales por un tema de presencia. Otras personas con depresión o baja autoestima necesitan aprobación de parte de sus amigos y generan contenidos a partir de ello para sentirse bien. Entonces ese tipo de buscan cosas, la validación. Exacto, buscan la validación emocional. Entonces las redes sociales se han construido en base al push, que se llama, es un push tipo casino, donde tú al jalar el dedo ahora, claro, o al jalar la varita, encuentras una respuesta positiva, estás buscando una respuesta positiva y asertiva, lo cual hace que tu emocionabilidad crezca cada vez que encuentras ese algo positivo. Entonces te genera algo de endorfina que te hace sentir bien. Sí. El asunto es de que dependas de ello. Claro, yo se lo decía al principio, yo por ejemplo sí soy dependiente de las redes sociales, lo reconozco, y si lo dejo, ya sea Facebook, WhatsApp, incluso YouTube, me da tiricia. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer para cambiar esta situación si estoy metido tanto en las redes sociales y no puedo dejarlo? Claro, ¿cómo hace uno para dejar de estar inmerso? Normalmente uno tiene primero que darse cuenta que está abusando de las redes sociales, sí, en el sentido de que pasa mucho tiempo en él o de que su emocionalidad está muy pendiente de eso. Una de las cosas que normalmente uno no percibe, pero que tiene que darse cuenta, es que las demás personas te avisan, son como la alarma. Tus hijos, tu pareja, sí, algún amigo, oye, pasas demasiado tiempo. Más atención le da al teléfono que a la familia. Exactamente, incluso, ¿no? Entonces eso hace que tú ya te des cuenta que estás pasando demasiado tiempo y lo dejes. Incluso ahora las aplicaciones y los nuevos sistemas operativos están basados en que no pases demasiado tiempo, te dan alertas para que no pases demasiado tiempo en ello, porque se han dado cuenta que emocionalmente te influye. Claro, te afecta, ¿no? Bueno, Hermani, ya para ir cerrando esta entrevista, justamente la gente quiere saber dónde puede encontrarte, para en todo caso poder hallar alguna recomendación, si es que obviamente reconocen que son dependientes de las redes sociales. Sí, bueno, yo basta con que en Google la palabra Hermani, mi nombre, y pueden encontrarme ahí. Lo que les puedo recomendar a las personas que les da ansiedad estar en redes sociales por demasiado tiempo es justamente lo que el estudio hace, es decirte que cortes un periodo de tiempo y de que ese periodo de tiempo lo utilices para ti mismo, para Perfecto. Tus cosas y seas menos dependiente. Digamos. Perfecto, los consejos están dados, entonces es cuestión de uno tener la fuerza y la voluntad de poder dejarlo poco a poco. Las palabras de Hermani Terrazas, analista digital, con nosotros en Al Día. Muchísimas gracias. De nada, para servir. Perfecto, bueno, un placer. Continuamos con más aquí en Al Día. Sí. ¡Gracias!
Gracias por seguir con nosotros. En esta oportunidad vamos a darle una excelente idea, porque me da hambre esta hora de la mañana y me da hambre también en la tarde. Hace hambrita. Hace hambrita. Hace hambrita. Y sí, tenemos que agradecer a la gente de Fridolin, por supuesto, porque vos, a partir de ahora, en este momento, que ya sabes que las masitas son 2x1 en Fridolin, podés disfrutar las empanadas de pollo, tamales a la olla, al horno, pastel de choclo, empanada de arroz. Hacé una cosa, mira, vos querés un cuñapé. Deli. ¿Vos querés dos cuñapé? Ahí está. Compras dos, pagas uno. ¿Qué tal? Ideal para poder invitar y quedar bien, con la gente de tu trabajo, con tus amigos, con tu familia, con tu cortega, con tu novio, con tu esposa, con lo que sea. No hay excusa, ¿no? No hay excusa. Y te cuento otra cosa. Esta torta que estamos viendo en este momento, la torta Rosa Velvet. Disfruta de la torta Rosa Velvet, edición especial, únicamente por el mes de mamá, para 12 personas a solo 99 bolivianos. Es muy, pero muy rica, deliciosa. Yo la voy a elegir para mi cumpleaños. No falta mucho, le cuento. ¿Cuándo? Pero quiero comer. En junio. Ya les voy a decir cuándo. Vamos a estar pidiendo el regalito. Vamos a pedir. A ver, ¿qué? Una tarjeta. Vos comés así, yo hablo. Yo quiero cuñapé. Ahí está. Deli. Bueno, mientras Pablo... Pero es que si yo como él, ¿quién va a hablar? Entonces yo me llevo el cuñapé. Mi querido señor productor me dice, ¿cómo usted? Pero bueno, me invita. Ahí está. Después, el lunes, el martes, digo. Bueno, nos vemos, chicos, en un ratito nada más. Seguimos con más en Alien. Mientras nosotros tenemos más. Bueno, tenemos más información en Al Día, la revista, y le queremos contar que se registró una pelea entre estudiantes de dos unidades educativas que se registró justamente a las afueras del Colegio José Malqui. Terminó con varios jóvenes heridos y dos arrestados. Anoche, fuera de las instalaciones del Colegio José Malqui, un grupo de estudiantes fueron atacados por jóvenes de la Fundación Educativa CIFA. Y eran como unos 30, 40, comenzaron aquí a agredir a todos los pelados, tirar piedras, ya los autos. Hay un colombiano, un flaquito alto con un pantalón ancho, pero así crespo, y ese era el que estaba con cuchillo. Ese era el que manda, porque él iba adelante y todo le seguían atrás. Padres de familia y vecinos intervinieron en la pelea y lograron arrestar a dos estudiantes de CIFA, quienes se encontraban heridos. Los mismos fueron entregados a la policía. Y de ahí nosotros agarramos y le comenzamos a gritar que se mueren, ¿no? Y no hicieron caso, y ya nosotros comenzamos a corretearlo y logramos agarrar dos, que ya la policía se los llevó. Y eso fue lo que, bueno, eso fue lo que pasó, ¿no? Y ahorita nos acaban de informar que los otros vecinos que lo han estado siguiendo por donde corrían, dice que están juntados aquí en la plazuela del Cine Center, ahí al frente están sentados. Ellos. Cambiamos de tema y hablamos ahora de hechos de tránsito, porque en la zona de Normandía una mujer fue atropellada cuando se disponía a cruzar la avenida. Una mujer resultó gravemente herida luego de ser atropellada por un vehículo en la avenida Paurito, zona de Normandía. Estaba bajando, dicen los vecinos, una señora ahí, y estaba pasando esa movilidad ahí y la impactó pues fuertemente, donde la mujer quedó ahí tirada ya varios minutos. Recién llegó el tránsito y se la llevó, pero la señora estaba ya inconsciente. Según testigos, no es la primera vez que ocurre este tipo de accidentes en esta zona. Ellos piden que haya más señalización. No, siempre hay, ¿no? Por el tema de que parece que falta luz acá en el barrio. Sí, también con el muelle, ¿no? Siempre ha habido esos tipos de accidentes. El organismo operativo de tránsito realizará las investigaciones pertinentes para determinar las causas de este accidente. Gracias por quedarse con nosotros. Tenemos más aquí en Al Día y vamos a hablar de un caso que, como lo dijimos al inicio del programa, no se ve todos los días. Lo que sucedió con un policía quien decidió contraer nupcias, casarse dentro del penal de Palma Sola con una mujer quien es acusada de asesinato. Vamos a analizar un poquito esta situación, ya viendo más que todos los sentimientos de estas personas y acompañados de la licenciada Carmen Rosado, quien es psicóloga, y nos va a orientar un poquito al respecto. Bienvenida al día. Muchas gracias, buenos días. Y bueno, como comentábamos anteriormente sobre el caso, yo le manifestaba que ambas personas tienen este principio de ser humano. Y al ser un ser humano no les libera de sentir afecto por cualquier persona, ¿no? La frecuencia genera el vínculo afectivo, ¿no? Transgrede básicamente las limitaciones que existen dentro de los roles de cada uno. Claro. Bueno, muchas personas se preguntan, ¿cómo un policía puede casarse con una persona que es acusada de asesinato? En este tema de los antecedentes, ¿cómo se supera esta situación? Porque me imagino que es algo que siempre está presente, ¿no? Y bueno,
Los roles obviamente se nota que han sido sobrepasados. Sí. Como mencioné anteriormente, la frecuencia del encuentro visual, de la comunicación diaria, nos lleva a generar empatía emocional entre ambas partes. Sobreponiéndose este cariño a todo lo que ya sucedió antes. Claro, conocemos, ¿no? La frase que dice, el amor supera las barreras, ¿no? Claro. Y nos lleva a olvidar deberes y mucho más, ¿no? Cierto. En muchas ocasiones sí, la verdad, pero ¿qué significa esto para la mujer, siendo ella la principal sindicada en el ojo de la tormenta, ¿no? Por el hecho de que estaba recluida en Palmasola por un delito. Visto desde el lado de la interna, de la reclusa, se genera en una liberación de sentimiento de culpa, porque estamos transgrediendo, estamos transfiriendo emocionalmente algo muy pesado que lleva a una persona que cree en ella, sí, que confía en ella. Es un apoyo para ella, entonces, exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Le transmite, básicamente, ¿no? Lo mete en su mundo del suceso, del acto, y genera un espacio de confianza entre ambos, muta eso y le dice psicológicamente, cambié, esta es mi vida, esto sucedió, acompáñame, démonos una nueva oportunidad. Claro. ¿No? Y bueno, ¿qué significa para más adelante esto? ¿Cómo se va a llevar esa relación? ¿No tendrá incisión alguna lo que haya sucedido antes? Seguramente que sí, pues no, hay un entorno laboral, sí, hay un entorno social, hay un entorno familiar que es el más importante desde ambas partes. Influye, ¿no?, bastante la familia, ¿no? Sobre todo en la del policía. ¿Por qué? Porque tendría que perdurar en el tiempo. El tiempo es básicamente el sabio de todo, ¿no? Es el que nos va a decir, ¿no? Sí, efectivamente era amor, se notó, valió la pena, uh-huh, o el mismo que nos va a indicar fue un efecto fugaz, ¿no? A ver, en el tema de él, en su entorno familiar va a recibir, me imagino, bastante represalia. Sí. En el tema laboral, y bueno, tendrá algunas sanciones, ¿no? Sobre todo al haber cometido el acto de uniforme. Entonces, y más allá, ¿no? Tiene que mostrar la consecuencia positiva en su vida de él para que realmente, claro, valga la pena. Como usted, difícil, licenciada, decía, ¿no? El amor rompe fronteras, el amor puede pasar por encima de todas estas cosas, me imagino. Es lo que ellos han demostrado al haberse casado al interior del penal de Palmasola, con todo lo que ha sucedido y con todo lo que sabían que podría venirse. Bueno, licenciada, queremos darle las gracias por estar con nosotros en el día. A ustedes las gracias. Perfecto. Cuando gusten. Un placer. Entonces, también, igualmente, muchísimas gracias a usted por la atención. Seguimos con más. Tenemos más información y hablamos ahora de hechos delictivos, porque dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a un periodista y le robaron sus pertenencias. La noche de este lunes, un periodista fue víctima de robo cuando salía de su fuente laboral, ubicada en el tercer anillo, Avenida Banzer. Dos sujetos a bordo de una motocicleta le sustrajeron su teléfono celular. Como todas las veces cubrimos tantos atracos, robos, esta vez me tocó ser la víctima. Salía del trabajo tipo 7:30 de la noche. Crucé la avenida Cristo Redentor para tomar el trufi ahí en el estacionamiento de Burger King. Cuando de momento llegan varios mensajes a mi celular, saco el celular, estaba revisando qué mensaje estaba leyendo mientras esperaba el trufi. Fue que de un momento a otro sentí como un tipo jaló mi celular. Se conoce que no sería la primera vez que ocurre este tipo de hechos en este lugar. La víctima pide que haya más patrullaje en la zona. Levanté mi cabeza y eran dos tipos que se estaban dando la fuga. Quise ver el número de placa, no había placa. El tipo era una contextura robusta nomás. Y acá estamos, ya está. Peine al pesto, vamos, estamos super decorando. Vamos a poner los tomatitos acá, vamos a... Muy pero bien. Mientras tanto, recapitulemos. Okay. Lo que pusimos fue aceite con ajo, un poquito de cilantro. De ahí pusimos, acá está, lo tostamos nosotros el fideo, el peine o los luego tubitos. De ahí le pusimos el agua. Ya. Luego le pusimos un poco de tomate. Y eso pesto que se incorpore. En la ahora, el pesto
El pesto lo hicimos aceite, albahaca, almendra y eso lo licuamos. Genial. Ok, y si se lo perdió la receta, la puede ver a través de nuestra página de Red Bolivisión, Al Día Bolivisión, busque y la va a encontrar. Están todos los platos que hiciste durante la semana. Todo explicadito. Mientras tanto, ahí estamos decorándolo. Delicioso. Bueno, mientras terminamos de preparar esto y comemos, la Mara Santos con Edmundo para seguir bailando en este martes santo. Bailando este martes, día espectacular con la mejor música aquí en Al Día. La Mara Santos está en el escenario de Al Día, la revista, con las canciones imperdibles. Bueno, chicos, las últimas palabritas para sus fans. Antes, ¿dónde se van a presentar en estos días? Este viernes vamos a estar en Luna Rosa, sábado en Hawái, en Acapulco. Domingo en Mi Viejo Quebracho, así que la gente que no quiere ver ya sabe. Contratación en La Mara Santos Oficial, mis redes, así que ya sabes. Y nada, muy agradecido como siempre. Bueno, muy bien, lo dejamos entonces aquí en el escenario de Al Día, la revista, La Mara Santos. Este. Sí. ¿De qué sirve que no beses a él cuando tu mente está pensando en mí? Dije que te olvidé y no es así. ¿Cómo? Ahora sé por qué preguntas por mí. ¿De qué sirve dar sexo sin pasión si tu cuerpo solo quiere mi amor? Solo es una costa, nena. ¿Qué? ¿Qué? Nadie te va a amar como yo. Está con alguien que no quiere. ¿Sí? Está en serio si está conmigo. Y decime que se siente en el ¿qué? ¿Qué? Un amor que no corresponde. Está fría la cama, no es lo mismo hacer el amor con quien se ama. Y mis labios te extrañan, y no hay dos como yo y tu cuerpo me reclama. Y mis manos te aclaman, y se muere por volver a tocar tu espalda. Y no me digas que no, cuando, que, cuando sé que tu corazón y dice me llama. Mis manos en tu pecho, vamos haciendo el hecho. Mi novio es mi amante, amigos con derecho. Que se entere tu novio, que se entere mi novia, que somos dos amigos, que se besa sin ropa. Que mí que digan lo que quieran, te dije que confíe, no reniego. No me borracho que es tu dueño, cuando solo se lleva tu beso. No se enamora de quien no se ama, sentimiento no compra la plata. Yo seré el hombre más pobre del mundo. Con las manos bien arriba hacemos palmas, palmas y palmas y palmas y dice. Enfócame la tribuna, enfócame la tribuna ya. Con las manos arriba hacemos palmas. El que lo sabe lo canta y esto dice así, escucha. Ey, 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 escucha. ¿De qué sirve que lo beses a él cuando tu mente está pensando en mí? Dije que te olvidé y no es así. ¿Ruso? Ahora sé por qué preguntas por mí. ¿De qué sirve dar sexo sin pasión si tu cuerpo solo quiere mi amor? Sabes una cosa, nena, nadie te va a amar como yo. Oh. Está con alguien que no quieres. Está con alguien que no quieres. ¡Chola! Conmigo. No es un hecho que se siente. ¡Para mi boca! Un amor que no corresponde. Un amor pero no es suficiente. Si te escucha pero no comprende. Si te amo pero no lo entiende. Y conmigo todo es diferente. Está fría la cama, no es lo mismo hacer el amor con quien se ama. Y mis labios te extrañan, no hay dos como yo y tu cuerpo me reclama. Y mis manos te aclaman, y se muere por volver a tocar tu espalda. Y no me digas que no, cuando, que, cuando sé que tu corazón y con las palmas. Mis manos en tu pecho, vamos haciendo el reto. Mi novio es mi amante, amigos con derecho. Que se entere tu novio, que se entere mi novia. Que somos dos amigos, que se besan sin ropa. Que a la que diga lo que quieran.
te dije que con Jimé no reniego. No me la corra que es tu dueño. Y cuando solo se lleva tus besos, no se enamora de quien no se ama. Sentimiento no compra la plata. Puedo ser el hombre más pobre del mundo y tratarte como una gran dama. Ryan Mix. ¡Gracias, La Mara! ¡Gracias! ¡Bolivia! Nos vemos el día de mañana con más. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¿De qué sirve que lo beses a él cuando tú me estás pensando en mí? Dije que te olvidé y no es así. Ahora sé por qué preguntas por mí. ¿De qué sirve tu sexo sin pasión si tu cuerpo solo quiere mi amor? ¿Sabes una cosa, nena? Nadie te va a amar como yo. Estás con alguien que no quieres. Estás con ciego si estás conmigo. No es un ex que se siente tener un amor que no conoce. La revista Al Día fue auspiciada por Disfruta de un sabor incomparable con Café Iguazú y ANAPQI, Asociación Nacional de Productores de Quinoa.